Bueno, ¿comenzamos? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Mariela Cantú. Yo estoy coordinando este seminario de preservación audiovisual en Argentina. Bueno, primeramente, antes de empezar a presentar a los participantes de hoy, bueno, comentarles un poquito de dónde nace esta idea. Primeramente, sobre todo, agradecer al FestiFreak, nuestra casa, siempre en el Festival Internacional Independiente de la Ciudad de La Plata de Cine, que por cierto está en su edición número 17, y no sé si esto es casualidad, pero va del 1 de octubre hasta el 17 de octubre, así que jueguen el 17. Les invitamos, bueno, por supuesto, a recorrer la página y la programación en festifreak.com. Va este año, por suerte, la edición es mixta. Este seminario decidimos hacerlo virtual para que puedan sumarse personas, bueno, de toda Argentina, y afortunadamente hemos tenido también inscripciones de otros países, así que ha sido realmente como un suceso este seminario, también en el sentido que siempre nos pone felices a las personas que trabajamos con preservación audiovisual, el saber que hay interés, ¿no? Que hay evidentemente una demanda y un deseo por compartir experiencias, y de ahí nace un poco este seminario. Este seminario está coorganizado con RAPA, la Red Argentina de Preservadores Audiovisuales, que formamos el año pasado. Afortunadamente, en RAPA somos alrededor de unas 100 personas de todo el territorio argentino. Esta es una red así bastante potente que, bueno, estamos un poco trabajando en pos de esto, ¿no? De compartir experiencias y de mejorar también en general un poco el estado de situación del patrimonio audiovisual argentino. Esta es la primera actividad del seminario. El seminario comienza hoy con esta mesa redonda, que se llama ay, perdón. Memoria y Territorio, Experiencias de Archivo en Argentina. Ahora les voy a presentar a los participantes, y sigue el lunes 4 de octubre a las 5 de la tarde con una charla que se llama Volver a Mirar, Imaginarios del Cine en los Archivos, con Gloria Díez y Florencia Mamani. El martes 5 de octubre, también a las 17 horas, la charla que se llama Del grano al píxel, Desafíos de la Preservación Digital, con Javier de Ascue y Pamela Gionco. Y el miércoles 6 de octubre a las 5 de la tarde, nuestra última charla, que se llama Memorias Electromagnéticas, Video y Después, con Silvina Sperling y Germán Monti. Solamente un avisito antes de ya presentarles a nuestras invitadas de hoy y empezar un poco con esta actividad. La dinámica de hoy va a ser, bueno, yo voy a presentar ahora a los participantes. Cada quien va a tener 15 minutos aproximadamente de exposición. Se van a ver probablemente algunos materiales audiovisuales, y vamos a dejar las preguntas para el final, abrir un bloque de intercambio. Entonces, bueno, ustedes pueden escribirnos sus preguntas en el chat y las vamos a ir recopilando para hacerlas al final. Para las personas que pidieron certificado de asistencia al seminario o a las charlas o a las actividades por separados, les vamos a pedir que nos envíen un mail. Ahora vamos a dejar la dirección en el chat. Es produccionfestifreak@gmail.com, y van a tener una semana para pedir hasta el 8 de octubre. Van a tener tiempo para solicitarnos esos certificados, un poco para, bueno, organizar el volumen de los certificados que tenemos que preparar y demás. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestras invitadas, que, bueno, creo que van a hablar en este orden. Primeramente, vamos a presentar a Agustín García Cerventi, del Archivo Territorial de Tierra del Fuego. Agustín es magíster en diseño comunicacional por la FADU, UBA, diseñador de imagen y sonido, docente, artista audiovisual y performer, perdón. Ha sido conferencista en las universidades de Buenos Aires, Autónoma del Caribe, de Quebec, en Montreal e Islandia, entre otras. Ha hecho muestras artísticas en Buenos Aires, Barranquilla y Bogotá. Actualmente es docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego e investigador de la Universidad de Buenos Aires, indagando en archivos audiovisuales e historia del cine regional. Franco Passarelli, del Instituto de Investigaciones Neohistóricas de Chaco,
es licenciado en antropología por la UNLP, magíster en antropología visual por Flaxo y doctorando en Historia y Teoría de las Artes por la UBA. Como becario investigador, trabaja en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas en la Ciudad de Resistencia, Chaco, y es docente en la FADIC de la UNE. Y sus temas de investigación tienen que ver con el cine documental, el cine etnográfico y los archivos en el contexto argentino contemporáneo. Gustavo Escalante, del Centro Audiovisual Rosario de Santa Fe, es conservador de museos y realizador audiovisual. Desde 2003 se desempeña en el Centro Audiovisual Rosario como programador del Festival Una Mirada Mayor y en la programación general del Festival de Cine Latinoamericano de Rosario. Se desempeñó en la producción, guión y dirección en programas de televisión producidos por el CAR y fue columnista de cine y TV en diversos programas de radio. Es miembro de ASAECA, la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, y de RAPA, la Red Argentina de Preservadores Audiovisuales. Verónica Vitulio, por la Mediateca FADU de la UBA, Buenos Aires, es diseñadora de imagen y sonido, es profesora e investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, es profesora titular regular de la asignatura Dibujo y Representación Audiovisual y directora del proyecto de investigación Morfologías Audiovisuales. Coordina el Centro Audiovisual Mediateca y Museo de la FADU, donde se encuentra en custodia la memoria audiovisual de la facultad. Es especialista en teoría del diseño comunicacional y además es integrante del Centro de Heurística, dependiente de la Secretaría de Investigación, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en la misma casa de estudios. Igor Galuk, por el Movimiento Audiovisual Platense, de La Plata, por supuesto, es licenciado en Comunicación Audiovisual, egresado de la Facultad de Artes de la UNLP. Desde el 2015 integra el Movimiento Audiovisual Platense, colectivo de realizadores y docentes audiovisuales de la región, que tienen como propósito la recuperación de la memoria y la cinematografía producida en el marco de la legendaria Escuela de Cinematografía de La Plata entre el 55 y el 78. Allí ha realizado varios escritos e investigaciones y se encuentra trabajando en la recuperación del archivo fílmico del Departamento de Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes de la UNLP. Y Fernando Severini, de la Facultad de Artes de la UNLP de La Plata, es licenciado en Cine, TV y Video de la Carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, es titular interino de la Cátedra de Iluminación y Cámara 2A, docente investigador, y se ha desempeñado como director de fotografía, también participando en diversas películas y cortos subsidiados por el INCA. Ha sido jurado en tesis de grado, concursos docentes y no docentes, trabajó como restaurador de películas de cine y actualmente es prosecretario de Medios y Soportes de la Facultad de Artes de la UNLP. Bueno, fue largo pero interesante. Empezamos, si les parece, con Agustín. Y después con Frank. Bien, excelente. Bienvenidos a todos, muchas gracias por la invitación. En principio voy a presentar la experiencia que tenemos en el Archivo Audiovisual de la Universidad de Tierra del Fuego, que se está empezando a crear y empezando a diseñar. Memorias de lo presente y de lo ausente, porque este proyecto de alguna manera trae a colación dos líneas de investigación. La primera es la archivística, que tiene como objetivo principal justamente organizar el archivo audiovisual con todo lo que eso implica. Después ya contaré algunas cuestiones históricas del proyecto, de por qué no hay que empezar como empezamos y por qué hay que empezar de la manera correcta. Pero viene de la mano justamente de esta inquietud del grupo de trabajo también de empezar a detectar formas y motivos audiovisuales que vengan a representar de alguna manera el territorio de Tierra del Fuego, que es un territorio bastante complejo, desde lo geográfico, geopolítico, en fin, tiene como muchísimas aristas conflictivas en algunos momentos también. O sea, es una gran tierra de conflictos de todo orden y de encuentros de todo orden. Así que, para ser breve, voy a mencionar algunos pasos y pautas que fuimos dando a partir del comienzo con la investigación, que era pensar la producción de un archivo en sí mismo, o sea, como productor o como motivador, como de la memoria, ¿no?, sobre un territorio tan joven como el de Tierra del Fuego. Y justamente uno de los objetivos era la reflexión entre el pensamiento audiovisual,
desde el pensamiento audiovisual también y la producción de archivo, ambas a la vez, ¿no? O sea, por eso tiene bastantes complicaciones de realización y no fue difícil encontrar una dinámica de trabajo conjunta que pueda amalgamar estas dos magnánimas objetivos, ¿no? Pero se ha podido lograr en gran medida, así que estamos contentos con eso. Decía, el objetivo de la reflexión entre el pensamiento de audiovisual y la producción de archivo. ¿Cómo encontrar estos motivos, ¿no? A partir de la iniciativa de necesitar esto? Empieza el proyecto de alguna manera con Javier López, otro docente también de la casa, y Franco Sakovich, en querer hacer documentales sobre la isla y no tener el material histórico. Y con esa desesperación, de alguna manera, de tener que encontrar materiales históricos sobre Tierra del Fuego, nos llevó a Buenos Aires y a otro tipo de archivos, y bueno, eso nos empezó a unir a este grupo de trabajo en decir, bueno, no tenemos los materiales acá, no podemos hacer la historia de Tierra del Fuego desde Tierra del Fuego. ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Entonces empezamos con los puntos de partida, que eran este trabajo, un trabajo cartográfico, de empezar a ver dónde estaban esos documentos audiovisuales, quién los tiene, cómo los tienen, dónde están ubicados, en fin. Y la sistematización de políticas de conservación. En ese sentido estamos con dos objetivos. El primero justamente es hacer este primer abordaje cartográfico, es decir, dónde están, en qué condiciones, cuál es el estado de conservación de esos materiales, cuáles son las personas que los tienen o las instituciones que los tienen, y empezar a armar esta red cooperativa de localización de materiales que está empezando a funcionar bastante bien. Y bueno, ir de la mano de esas dos, de esos dos objetivos todo el tiempo, ¿no? Que vayan traccionando de alguna manera tanto la búsqueda de fondos y colecciones como la organización. Y lo que fuimos detectando es que muchas colecciones interesantes o muchos fondos están en poder en general de personas particulares, ¿no? La sistematización de museos y de archivos sabemos que es crítica en todo el país y bueno, en esta provincia también lo es. Entonces muchos, inclusive, materiales interesantes históricos están fuera de la provincia, fuera del país inclusive. Entonces en esta primera etapa nos fuimos encontrando con materiales que eran más añosos, que tenían más edad, por ejemplo los que tiene el Museo Territorial del Museo del Fin del Mundo, ex Museo Territorial de la provincia, con el que estamos trabajando en conjunto para la recuperación, la digitalización y la preservación digital de ese material. Y en general una gran cantidad de material en VHS, en video, ¿no? En soporte video, que bueno, Tierra del Fuego fue siempre un lugar de fabricación de estos, de cámaras y de acceso a otro tipo de tecnología previa antes que en el país, entonces hay abundante material que está en poder de particulares, pero que ya estamos detectando en esta primera cartografía. Como podemos ver, bueno, acá hay un pequeño abstract, ¿no? del video, de lo que estamos encontrando, donde se pueden empezar a ver un montón de motivos audiovisuales, de formas de cámara y elementos que empiezan a contarnos, no solo de la historia de la isla, sino de la historia del apoblamiento de la isla y cómo se fue observando a pesar del tiempo. Otra figura que nos pareció importante, que fuimos encontrando también, que es importante, digamos, más que nada para los archivos que estamos en la periferia, es la de una especie de rapsodas o figuras clave, informantes clave, que fueron de alguna manera unos autodidactas de la historia, imagino que en otros territorios también periféricos del centro de producción, como es Tierra del Fuego, por otras provincias debe suceder igual, o lo mismo, ¿no? Estas personas que se han arrobado el lugar de ser historiadores a falta de una institución o de otro tipo de organismo que lo contenga, ¿no? En este caso la Universidad de Tierra del Fuego viene a ser el primer instituto de ciencias sociales y culturales en la provincia, y podemos decir en la región Patagonia Sur, quizá. No, sí, bueno, está la Universidad de Patagonia
San Juan Bosco y la Universidad de la UMPA en Santa Cruz, que tienen también sendos iniciativas, instituciones, pero digamos que la provincia de Tierra del Fuego es la primera, ¿no? Encontramos entonces estas figuras que nos empezaron a dar pautas o puntos de vista en función a cómo organizar, dónde encontrar esos archivos, quién los tiene y cómo empezar a identificarlos, porque otro problema que existe en el territorio es la identificación. Tenemos un gran problema porque muchos archivos no están, o sea, muchos documentos no están documentalizados, no hicieron el proceso de catalogación, y hacer ese proceso es muy complejo, porque justamente los que estamos impulsando este proyecto no somos originarios de la isla, y en realidad la gente que está en la universidad, casi toda, vinimos de afuera de la isla. Entonces esta simbiosis o esta necesidad de trabajar el archivo con la comunidad es esencial y fundamental. Otra cuestión que nos fuimos encontrando y que también estamos tratando de sistematizar de alguna manera con las instituciones de locales es la legislación. Hay una falta en general en el país de legislación y de políticas de archivo, y eso se traduce a la organización en general de todas las administraciones del país, y Tierra del Fuego no está exenta de eso, ¿no? Desorganización y dispersión en general y por sobre todo falta de recursos humanos. Parece que eso es algo importante para reflexionar en esta mesa de la necesidad de seguir formándonos, ¿no? Una también es autodidacta en esto, o por lo menos en este proyecto de investigación nos fuimos formando de a poco, algunos de los que están en la mesa los fuimos molestando. Seguramente algunos de los que están mirando también han sido interpelados por nosotros en esta gana de ver cómo empezar, ¿no? De dónde se empieza a organizar un archivo. Bueno, finalmente en esta etapa que estamos finalizando este mes, hay una organización tecnológica breve, por lo menos un primer esbozo tecnológico de las posibilidades que tenemos, y de una primera organización, o no voy a decir catalogación, porque si bien es una ciencia en sí misma, sí este impulso de archivo, tratar de que vaya acompañado de una reflexión sobre la imagen también, que no sea solamente la organización del archivo, que ya es un gran problema, ¿no? Con todo lo bueno que ese problema tiene en sí mismo y de resolverlo, ¿no? Sino que también es empezar a pensar o repensar o replantear lo que la historia o lo que las imágenes de Tierra del Fuego también va apareciendo y nos van empezando a decir, ¿no? Como esta doble vía de este trabajo. Entonces, empezar a pensar también este archivo como una especie de reflejo del territorio, del imaginario de lo que es el territorio de Tierra del Fuego, ¿no? Que no solamente es la isla de Tierra del Fuego, sino también es Malvinas, sino también son las islas del Atlántico Sur, y la Antártida, con todo lo que eso implica, ¿no? De disputas geopolíticas, territoriales, de identidad. En fin, bueno, a ese punto también apuntamos, ¿no? A generar un espacio donde esa identidad también pueda empezar a reflejarse, y en estas metodologías de catalogación que fuimos ensayando, también tratamos de incorporar estas visiones que tienen la reflexión en el grupo de trabajo. Lo que fuimos trabajando, digo, como idea central es toda la corriente de pensamiento de Didi Burman, que viene de la mano de Walter Benjamin, Abby Barbour, en fin, un pensamiento más diacrónico de la historia, que nos permita ver estos materiales audiovisuales o analizarlos, inclusive catalogarlos, empezar a nombrarlos, que empiecen a aparecer, a relacionarse en este archivo desde un lugar situado en esta diacronía, ¿no? Empezar a pensar también en este territorio. Bueno, no, desde una concepción de obras que trabaja tanto Didi Huberman y la toma de Einstein, ¿no? O sea, pensar esta puesta en montaje como la organización del discurso, el discurso de la imagen, ¿no? Hablando de pensando en la imagen en general, pero particularizándola en la imagen audiovisual, ¿no? O sea, de empezar a ver cómo nos relacionamos, cómo nombramos, cómo empezábamos
acercarnos también a estos documentos que empezaban a aparecer. Y entonces empezamos a conceptualizar estos materiales también en una organización posible, con recurrencias enunciativas de fórmulas expresivas, como Bárbula menciona, en los patoformas. Y empezamos a organizar también de alguna forma exhibiciones y muestras, ¿no?, para acercar al público a estos materiales encontrados y que empiece a generarse también a partir de esta exposición artística, curatorial, de los materiales, y se empieza a generar un interés, ¿no? O sea, un interés general en la sociedad de Tierra del Fuego, de que hay un archivo que se está empezando, de que hay un lugar que puede alojar sus materiales, de que se está organizando finalmente de una manera, bueno, creemos que lo más correcta posible, dentro de las posibilidades también que existen, ¿no? Por esta falta de recursos tecnológicos y de recursos humanos que hemos mencionado. Entonces empieza a aparecer el paisaje, ¿sí?, los distintos intereses o distintos motivos que son recurrentes, por lo menos en los documentos que están conservados, o que se pudieron conservar y que estamos recuperando. Donde tenemos, por ejemplo, la naturaleza como un motivo permanente, ¿no? O sea, este límite entre la naturaleza y la civilización permanente que existe en estos lugares. Otro motivo, digamos, otra fórmula expresiva que también aparece, digamos, en los archivos es la obra en construcción, ¿no? Un territorio finalmente ideado o pensado que se está construyendo permanentemente, ¿no? Hay una idea, yo que vengo del norte del país, de lo que es Patagonia y de lo que es el sur de Argentina, ¿no? Que es una especie de territorio sin sui generis, ¿no? Donde no hay una imaginería muy determinada. Y estos materiales van apareciendo y nos van dando estos indicios de cómo se pensó inclusive el territorio, tanto ideológicamente como imaginariamente, y cómo se sigue pensando ahora, qué de esos motivos o qué de esas ese imaginario que heredamos de los centros de producción, se siguen hoy también poniendo como un valor social de identidad, ¿no? Como una provincia pujante, en construcción, nueva, ¿no? Todo se está por hacer, todo se está haciendo, y el lugar donde uno puede venir acá a construir un sueño, en fin, imaginarios que se van instalando también por las oleadas migratorias, y en esta indagación de archivo nos permite también empezar a conocer un poco de esa historia que nos atraviesa hoy en el presente también. Sí, entonces la obra en construcción empezamos a organizar en esta parte del proyecto de investigación, que es como la última etapa, una especie de paneles al estilo barburiano de estas fórmulas expresivas que fuimos encontrando o que vemos recurrentes y que estamos analizando en función de si son determinantes o no para la construcción imaginaria de la sociedad coína. La obra en construcción, el mar, todo el tiempo, permanentemente, como un límite, como un lugar de horizonte, tanto en Río Grande como en Ushuaia la Antártida, en Río Grande Malvinas, siempre hay un territorio de ultramar que se extiende permanentemente, por lo menos en el imaginario visual o audiovisual. Y la relación de la vida cotidiana con el clima, que por lo general es algo novedoso, porque las personas que han empezado a filmar o que vinieron después de las oleadas migratorias de los años 70 y 90, bueno, han registrado también esa actividad con el medio ambiente. En fin, este es un pequeño videito que encontramos y estamos viendo cómo redigitalizar y recuperar. Es interesante empezar a ver empezar a mirar la historia. Tierra del Fuego es una provincia joven, y como provincia joven también tiene, es como cualquier joven, ¿no? O sea, pensarse en el pasado es complejo a veces antes o después de la provincialización. Entonces, cuando aparece la imagen en movimiento en particular, produce, porque ya lo hemos visto también en conclusión del proyecto, empieza a producir un interés por lo propio, por lo que uno hace, ¿no? Empieza a generar alguna movilidad y motivación,
y también fiebre de archivo, ¿no? O sea, distintas organizaciones, a partir de nuestro esfuerzo, se han sumado y empiezan a instalarse en los canales de televisión una política de archivo. Ahora estamos organizando también la necesidad de una política de archivo a nivel provincial, en fin, y eso va teniendo repercusión porque la universidad también tracciona como institución, así que fue una conjunción de intereses y que se amalgamó en la institución de la universidad y bueno, este es el primer acercamiento o la primera intención de organizar un archivo propiamente dicho y que tenga circulación tanto para la investigación como para la identificación de la población. Con este lugar que muchas veces, repito, como me pasó a mí, es nuevo y es básicamente migrante la población, entonces con más razón la necesidad de tener la memoria y la historia, por lo menos no digo organizada, porque sería muy pretencioso hacerlo, pero en un intento de organización ponerla a disposición del público y ponerla a disposición de la sociedad para que entre en este circuito de memoria que nos interesa posicionar. No solamente la organización institucional del archivo, sino también la reflexión crítica y activa sobre la memoria permanente. Y bueno, eso es un poco, en general, toda la presentación que tenía para hacerles, y cualquier otra pregunta o duda, quedamos a disposición después para discutirlo en plena. Así que bueno, muchas gracias. Excelente, Agustín. Muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, creo que vamos a retomar sobre el final algunos puntos así bastante potentes que marcaste. Franco, si querés vos continuar. Dale. Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Mi nombre, bueno, es Franco Passarelli. Un poco les voy a presentar el trabajo que venimos desarrollando en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas en la ciudad de Resistencia, Chaco, que es donde estoy trabajando ahora en este momento. A ver, tienen que pongo a compartir. Ahí está. Y bueno, un poco esta presentación va a ser, o sea, está pensada a partir de quiénes produjeron las obras que estamos investigando. O sea, a partir de los realizadores, un poco voy a presentar una serie de realizadores y de films que se produjeron durante la época de los 60 y 70 en la ciudad básicamente de Resistencia, aunque también hay realizadores de otros pueblos del Chaco. Así que eso, este trabajo igual es un trabajo que está totalmente en desarrollo, comenzó hace 2 años y medio ya, y un poco se trata de eso, de ir recuperando ese material que estaba perdido, que estaba olvidado, que estaba invisibilizado, tanto en la provincia como en la región del Nordeste, como en la Argentina, ¿no? Entonces, el trabajo es ese, un poco de ir localizando estas primeras películas, y la idea es trabajar con producciones que han sido hechas desde la provincia, o sea, producciones que han sido hechas con equipos de producción chaqueños, en este caso de la provincia del Chaco, donde han participado realizadores chaqueños y donde todo el equipo de producción ha sido de gente local. Entonces, la idea es recuperar esos trabajos, esa mirada del territorio anclada a actores sociales, digamos, que vivan ahí, que hayan desarrollado su experiencia en el territorio de la provincia del Chaco. Así que es un poco como para presentarles y pensar el contexto de estas primeras producciones pioneras en la provincia y en la región. Pensemos que la provincia del Chaco se provincializó en el año 51 y a partir de 1967 el país quedó dividido por el proceso de regionalización que promulgó el gobierno de facto de Onganía, ¿no? Y así quedó constituida la región del Nordeste Argentino con las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Y esta unidad, digamos, territorial
se suponía que iba a articular entre las provincias y el Estado Nacional, ¿no? Articular desde lo económico, básicamente. Y bueno, y a partir de esto se empieza a pensar desde la provincia y desde la región, los intelectuales de la época empiezan a pensar cuáles son las características tanto de la provincia, que estaba recién formada, como de la región, ¿no? ¿Cuáles son las características sociales, culturales, cuáles son, bueno, los valores, ¿no?, que tienen la población que se corresponde con este territorio? Y a partir de eso empieza a aparecer, o sea, en este contexto de pensar a la provincia, de pensar a la región, empieza a aparecer el cine, ¿no? Empieza a aparecer el audiovisual como un elemento para constituir y para formar ese imaginario tanto provincial como regional. Entonces es interesante esto de ver a las películas en su contexto y de pensarlas como funcionan como catalizadores de formas de representaciones, ¿no? De representaciones de la memoria, de representaciones del territorio, de representaciones de los imaginarios. Y esto tiene que ver, o sea, y el hecho de estudiar a aquellos realizadores que son de la provincia y de la región, tiene que ver con pensar esto que cito acá de dos colegas, que dicen qué grupos sociales son representados en los repertorios audiovisuales y cómo son mostrados, quiénes acceden a la toma de la palabra, quiénes producen los audiovisuales, quiénes ostentan la propiedad de los medios para la producción y puesta en circulación de las narrativas, y qué relación tienen ellos con quienes diseñan nuestras políticas de memoria. O sea, esto es lo que yo creo que esta es la discusión que va a estar de fondo en el trabajo de pensar en los archivos audiovisuales, ¿no? A partir de eso, de quiénes son los que producen los archivos, quiénes son los que tienen los archivos y cómo esos archivos se ponen en circulación también. Así que, bueno, un poco para presentarles el cine en resistencia durante los años 60 y 70, en estos primeros momentos, se trata de... un poco eso, estamos investigando acerca de eso, de que hubo un circuito de producción, obviamente independiente, pero también con lazos en algunos entes gubernamentales y básicamente anclados y producidos desde la Universidad Nacional del Nordeste, la UNE. Se tratan de trabajos que muchas veces son ejercicios autodidactas, ¿no? Como señalaba Agustín recién, que son gente que está probando, ¿no?, las herramientas audiovisuales a partir de eso, de la experiencia de la práctica. Pensemos que las escuelas de cine en ese momento recién se estaban formando y también era muy difícil acceder a las escuelas de cine del centro del país o de Córdoba y demás. También en este... bueno, también eso, vale destacar que había una red de intercambio y unos lazos sociales muy fuertes entre los realizadores, donde todo el tiempo ellos iban intercambiando roles entre ellos para la producción de estas películas. O sea, vamos a ver realizadores que aparecen como directores en una película y en la siguiente película de otro realizador aparecen como sonidistas o como montajistas o hasta como proyeccionistas. Entonces es como una red y un circuito de producción que, si bien no era un movimiento ni una industria, ni mucho menos, de a poco se iba consolidando y daba el punto de partida para lo que venía. Bueno, voy a señalar rápidamente los realizadores. El primero y el padre, digamos, del cine chaqueño, al que todos reconocen como el pionero, es Ángel Fernández Pizano. Él produjo básicamente varias películas. Estás pasando las diapos, yo no sé si ahora sí. Ah, no la estoy pasando. No, okay. Había quedado la primera. No. Ah, bueno, ¿ahora? Sí, ahí sí, perfecto. ¿Sí? Ah, buenísimo. Ahí sí, sí se ve. Ahí sí, ¿lo ven? Sí. Buenísimo. Bueno. Bueno, habían pasado estas diapositivas del otro lado. Bueno, un poco la historia de Ángel Fernández Pizano es que él produce algunas películas durante comienzos de los años 60. Él trabajó, él es misionero y trabajó como asistente de cámara
Prisioneros de la Tierra, en la película de Sofici, y siempre se dedicó, digamos, a experimentar desde la visualidad, desde el cine y desde la fotografía. Su película El Camino de la Verdad, que es del 63, es una película que habla sobre la enfermedad de la lepra, que impactó muy fuerte en la ciudad de Resistencia y en todo el Chaco. Y bueno, y esta película después, no me voy a detener en contarla, pero bueno, esta película después se proyectó a todo el país en ATC y demás, se pasó a video. Pero bueno, para tener en cuenta que este antecedente, el de Fernández Pizano y El Camino de la Verdad, que es como la película pionera, digamos, del cine chaqueño. Luego, bueno, el realizador Juan Carlos Vidarte, que él trabajó mucho tiempo en la Universidad Nacional del Nordeste, en la UNE, en el Departamento de Cinematografía. El Departamento de Cinematografía se creó en el año 58, o sea, en este momento en donde todas las escuelas de cine se estaban creando, donde todos los departamentos de cine se estaban creando, en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, la de Tucumán es un poco más vieja, pero digamos que este es el momento donde se empieza a fomentar el audiovisual desde la universidad, ¿no? Y él formó parte de la universidad y produjo una serie de films para el Instituto Agrotécnico, que son films técnicos, con un corte científico y con un tipo de representación más expositivo, digamos, donde hay una voz en over, hablando y contando todo lo que vemos en pantalla, datos estadísticos. Y estas películas se basaban o estaban, sus temáticas eran acerca del monocultivo, ¿no? De la explotación del suelo algodonero, del monocultivo, y se intentaba que los productores agrícolas cambien sus técnicas de producción hacia la rotación de suelos. Esta, pensemos que es una problemática muy particular de la provincia, y en este sentido también es interesante pensar el audiovisual anclado a las problemáticas locales, ¿no? A las problemáticas del territorio. Bueno, en el año 72 produjo Oscar Medina Alfarero, que tiene que ver con un indígena com. Es una película muy interesante también. Perdón, Franco, no pasaste de nuevo la... Ah, sí, pero... Estamos empezando todavía. Bueno, lo voy pasando así entonces, porque... ¿Ahí sí? Sí, ahí perfecto. Bueno. Sí, cuando amplío la pantalla me parece que se traba. Bueno, eso. Estas son las películas de Vidarte que les mencionaba. Bueno, suelos de monocultivo, leguminosas. Acá para que vean un poco, en un diario de la época, una entrevista a Vidarte, de muy joven, donde explica un poco sus películas. Algunas de las características de los films. Esta cuestión de... Del texto expositivo, ¿no? De la fórmula expositiva para narrar. Y bueno, y a partir de eso empezamos a recuperar varias cintas que estaban en el Instituto Agrotécnico. Entre ellas pudimos digitalizar tres, que son estas tres, gracias también al apoyo del Museo del Cine, que nos ha facilitado las herramientas para digitalizar este material. Y bueno, rápidamente les voy a mostrar un fragmento, a ver si se puede ver, me avisan, si se puede ver y escuchar. A ver, ¿ahí lo ven? A mí se me trabó. ¿Se trabó? Ah. No sé si lo trabó. No, porque ahí amplié la pantalla. A ver, ahí. ¿Ahí se ve? ¿Ahí lo logran ver o no? Porque yo no lo puedo ver a ustedes. Sí. Bueno, esta película la hemos podido digitalizar eso a partir del Museo del Cine, pero que lo voy a adelantar un poquito. Ahí. Un monocultivo de hija
Cupe tenga la idea de mi tinte en el tem, upera y ande pura prueba en la. Saco penico, mande yo manteo en el tem, tu comante que tú estás con el mes, a usted se lo dice, está en date y su chaja y cuepa o jogo la rubrica y en el tam. Va a ese lo dice, mande yo me venga un año tem. Hoy pues el pan de gris unito que nos ha materia orgánica y de glutegua, a nombre de Cobiabe. Cupecha ante Yajaramo, y ante Cocuesi o el Copane Cocuere, desierto. De Cotenella, y justo te enconjambare, te poná la escuela. Cupé ponjaco, y mamá oye yujuba ecue. Cupé vagina, cule guminosa e hija, cumanda unida. Te cumanda, hombre Cobia de Irute, y penitrógeno, mantitú o escuete para ecue. Bueno, voy a dejarlo ahí porque si no ya estoy casi sin tiempo. Pero un poco lo que nos sorprendió de esa cinta, lástima que no se podía ver porque estaba reducido el tamaño, pero es que, bueno, está hablado en guaraní. O sea, la voz en off es una voz en off traducida al guaraní. Es la única copia que tenemos de esa película y bueno, tuvimos que hacer un trabajo también de traducción gracias a una colega que se ofreció para... es especialista en este tipo de traducciones, y nada, fue un trabajo muy, muy interesante de poder recuperar esa cinta y dar cuenta de que estas producciones que se producían en el Chaco eran pensadas para que circulen en toda la región, ¿no? Y que lleguen no solo a Argentina, sino que lleguen al Paraguay y lleguen al sur de Brasil. Entonces, también habla un poco de la circulación de estas obras. Bueno, un poco también señalar a Jorge Gott, que también fue un realizador clave en todo este proceso de creación del cine chaqueño. Y bueno, él también hizo varias películas técnicas trabajando en la UNE, pero su película más reconocida quizás es En busca de San la Muerte, que este año el Museo del Cine también hizo una digitalización, una nueva digitalización de esta película, está en YouTube. Y esta película es súper interesante porque cambia, digamos, esta forma expositiva de narración del documental y empieza a incorporar la forma más de etnobiografía, más pregloriana, trabajando junto con el antropólogo Miranda Borelli. Bueno, no me voy a poner a contar la película un poco, pero trata sobre eso, el culto a San la Muerte, una figura de la religiosidad popular muy anclada también en la región, que bueno, ahora se ha extendido por todo el país, pero en ese momento pensemos que venía del Paraguay, y bueno, digamos, se centra en una cuestión cultural y social súper importante para la región. Bueno, estos son algunos fotogramas, y bueno, ya cerrando, por último señalar a Jorge Castillo, que él es quien en la actualidad conserva gran parte de estos materiales. Él es un gestor cultural, es un realizador también de esa época, ha filmado muchísimos cortometrajes, no solo documentales, sino ficción, animación, cortos experimentales, y se ha encargado de archivar muchos de estos materiales que tanto los archivos municipales como los archivos provinciales no están. Entonces, la figura de Castillo es clave para entender al cine chaqueño de esta primera época. Y el último es Jorge Kachovelsky, que él es de Las Breñas, y bueno, filmó una serie de trabajos entre el 75 y el 80, y lo importante es que él trabajó en Canal 9 de Resistencia, un canal local, y produjo el programa Nuestro Cine en el año 85, y entrevistó a muchos de estos realizadores, de estos viejos realizadores que vimos. Para cerrar, un poco, ¿por qué, digamos, estudiar estos archivos y por qué estudiar al cine producido desde las regiones? Se trata de visibilizar equipos de producción, pantallas y recursos, ¿no? Y estudios nuevos que habían sido invisibilizados, digamos, tanto por la región como por la cinematografía nacional, ¿no? También se trata de dar cuenta de los problemas para la preservación de estos materiales. Se trata de revalorar la importancia de la Universidad Nacional del Nordeste, que hasta ahora ha sido, digamos, desconocido y un tema poco explorado en la producción del audiovisual. Se trata de reconocer al trabajo de los actores sociales privados y particulares que han conservado estos materiales y que si no fuera por ellos, hasta hoy en día no se conservarían.
Se trata de impulsar nuevas investigaciones sobre los films que realmente están recién empezando. También se trata de alentar la búsqueda, ¿no?, de nuevos materiales y de dar a conocer estos trabajos para que la gente se fije en sus armarios, que si tiene latas guardadas o si tiene cualquier tipo de material. Y eso ha empezado a moverse y es interesante cómo la gente se contacta para eso, para pedirnos que estos materiales sean digitalizados y preservados de la mejor forma, a pesar de que no tenemos las condiciones, pero bueno, de a poco ahí estamos haciendo ese trabajo. Y por último, y para cerrar, creo que estos films presentados contribuyen justamente a delinear y a delimitar, ¿no?, la imagen de la provincia y de la región. Un poco esto que hablaba Agustín también, sobre cómo estas películas repercuten en los imaginarios del territorio y de la memoria, ¿no?, como se ha englobado esta charla. Así que eso. Bueno, muchas gracias y perdón si me excedí algunos minutos en la exposición. Nada, por favor. Muchas gracias. Seguimos con Gustavo, entonces. Bien, ahora sí me escuchan. Bueno, primero, buenos días todas y todos. Quiero agradecer fundamentalmente la organización y felicitar por parte de la producción del FestiFreak, de RAPA, saludar a la red de Argentina de Preservadoras Audiovisuales, que, bueno, esta es una de las primeras actividades, se puede decir, de conversación y de presentación del trabajo de los profesionales de los archivos, porque hablamos mucho de los archivos, pero del trabajo de los profesionales y de quienes trabajan en los archivos, bueno, esta red viene a eso. Dicho esto, bueno, voy a presentar, me llamo Gustavo Escalante, voy a presentar este espacio que se llama Centro Visual Rosario. Soy de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por supuesto, para aclarar. El Centro Visual Rosario es una dependencia municipal dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación Municipal. Dependemos en el organigrama de la Secretaría, recientemente desde la Dirección General de Museos y Bibliotecas. Horizontalmente, esta dirección general cuenta con 6 museos que van desde un complejo astronómico hasta el Museo de la Memoria, más pasando, bueno, por nuestra Cinemateca, ¿no?, y 2 bibliotecas públicas. Si bien muchas de estas organizaciones y estos espacios poseen material audiovisual, ninguna de ellas lo tiene como colección específica, ni es su especificidad en cuanto a su tipología. Es el Centro Visual Rosario el único reservorio, el único fondo y el único espacio que se dedica a la preservación audiovisual, incluso en el ámbito privado, ya que los existentes son inorgánicos y sobre todo no tienen accesibilidad al público. Este Centro Audiovisual Rosario, sí, además de haber constituido una colección y de dedicarse, entre otros proyectos, a la preservación audiovisual, tiene esa particularidad. Ha puesto sus colecciones a disposición del público. La particularidad que tiene este archivo es el origen, podríamos decir, dado que data de 1993 y es producto de la realización de un festival de cine. En aquel momento el Festival Latinoamericano de Video tenía su primera edición, 1993, repito, era organizado por un grupo independiente de realizadores, realizadoras, egresados, algunos docentes de la única escuela de cine que había en ese entonces en la ciudad de Rosario, era una escuela provincial, se llama la Escuela Provincial de Cine y Televisión de Rosario, que es heredera, viendo a Castillo, de los fundadores de esa escuela eran descendientes, o ellos mismos protagonistas del grupo Arteón, al cual Castillo
era miembro, ¿no? Bueno, este grupo de cineastas que empezaron con el superochismo fundaron esta escuela de cine en el año 1988. Decía que, bueno, un grupo de estudiantes y egresados y realizadores de la ciudad crea en forma independiente este Festival Latinoamericano de Video. Es particular, además, el festival porque, por dos razones. Uno, la convocatoria latinoamericana. Recordemos, los años 90, Latinoamérica no era un horizonte ni político, ni cultural, al cual referenciarse, ni el cual prestar atención. La cinematografía latinoamericana, por supuesto, menos. Siendo que había tenido un momento, el nuevo cine latinoamericano, y ha dado grandes películas, además de grandes nombres. Bueno, Santa Fe tiene a uno de esos fundadores de ese movimiento, que es Fernando Birri, nada menos. Decía que la particularidad entonces es que este festival, además de lo latinoamericano, era el momento en que la tecnología y del acceso a los medios de generación de documentos audiovisuales, que es nada menos que el video. Por eso este festival, hoy Festival de Cine Latinoamericano, se denominó así, Festival de Video. En ese momento, bueno, una discusión que fue zanjada inmediatamente, ¿no? Bueno, duró algunos años, aunque, acerca de si el video era un lenguaje nuevo, si era, bueno, eso, un arte, una disciplina artística nueva, dado que lo que se consideraba cine, que era acceder al fílmico, era muy, muy difícil, sobre todo para el cine, lo que se llamó después independiente. Bueno, el acceso a estas nuevas tecnologías del video, tanto para el registro como para la difusión, para la circulación de esos nuevos documentos, en este caso, nuevas películas. Bueno, el festival viene justo a catalizar estas situaciones, y es que se llama de video, y recibe de toda Latinoamérica estos nuevos documentos, estas nuevas películas que se estaban empezando a hacer gracias a esta democratización de los recursos, ¿no es cierto? Este festival, bueno, no tenía el auspicio de la Secretaría de Cultura en ese momento, la municipalidad, mediante la provisión de la sala, del espacio de proyección. Nadie sabía en ese momento cómo podía llegar a ser, a salir la realización de un festival de video, como se decía, y de cine latinoamericano. Superó las expectativas tanto de los organizadores como del medio audiovisual de la ciudad. Esto posibilitó que tuviera continuidad y se realizara, bueno, hasta el día de hoy. Pero fue en 1995 que la Secretaría de Cultura ya había empezado, desde la segunda edición, a participar más activamente en la producción del festival, apoyando la invitación de realizadores, creando, bueno, se creó en la segunda ya edición un foro de documentalistas, bueno, al que vino Birri, por supuesto, que estaban incursionando en el video. Por eso destaco el contexto en cual se desarrolla el festival, porque esto, para mí, lo del nuevo soporte de video y de registro fue importante. Muchos documentalistas que venían del cine, bueno, como Birri, ya no tenían posibilidad, lo ha dicho Birri en ese momento, de filmar, no había propuestas de producción para hacerlo, y encuentran en el video una salida a esta dificultad. Decía que, bueno, la municipalidad ya participa activamente, bueno, apoyando la realización de este encuentro. Y en el 95 se toma la decisión política, y ahí es el hito del espacio que hoy nos convoca. Presenta lo que se conoció como la Videoteca Municipal. Fue el primer archivo audiovisual de la ciudad, público y gratuito, organizado y en función de este fondo de películas que se presentaban al festival, se escribían, hayan pasado, ¿no?, la selección, ¿no es cierto? ¿Qué quedó en manos de los organizadores?
la primera inquietud de estos productores, organizadores del festival, era que todas estas películas que llenaban las salas de la primera edición, qué hacer con ellas, cómo ponerlas a disposición del público más allá de los 4 días que duraba en ese entonces el festival y que pudieran ser usadas durante todo el año. Esto fue esta inquietud la que se le propuso y se transmitió a la Secretaría de Cultura, y es que en el 1995 toma la decisión de crear la Biblioteca Municipal, que se llamaba. Esto posibilitó que estas películas, como era la inquietud de los organizadores del festival, fueran consultadas, y esos públicos de la sala, que llenaban la sala, se convirtieron en usuarios frecuentes de este archivo, de esta biblioteca. El fondo que se formó, como decía, era con todo lo recibido para participar de este festival y aquellas películas que se estrenaban por fuera de la competencia, que era de cortometrajes y mediometraje, porque el soporte, y repito, del video hizo que el mediometraje, por ejemplo, películas de hasta 60 minutos, fueran muy, muy frecuente en ese momento. Así que el festival se constituyó como en la convocatoria de cortometrajes y mediometrajes. Y se exhibían largometrajes de toda Latinoamérica. Repito, la posibilidad de presentar cine latinoamericano en ese momento había sido realmente una cuestión que dio que hablar en ese momento. No olvidemos que cine latinoamericano en ese momento podíamos ver películas o volver a ver películas como hubo secciones de retrospectiva, Glover Rocha, Víctor Gaviria, San Ginés, o sea, dar cuenta de un cine latinoamericano que había tenido su boom y que había quedado relegado, y los nuevos cineastas latinoamericanos que los años 90 dieron. Decía que esta colección se formó a partir de eso y en el soporte magnético analógico. Nosotros preservamos desde esa primer edición del festival, que se presentaron 354 películas en soporte VHS y super VHS. Así que nuestro archivo es fundamentalmente de esta característica de soporte magnético analógico. Respecto a las colecciones, sí. ¿Tanto compartiendo algún video sin audio? Sí, por favor, yo tenía para ver, primero no pude hacerlo. Hay un primer archivo que es el de la inauguración precisamente de la biblioteca en el marco de este tercer festival. Sería archivo 1. Si vos podés. Y vos, si querés, continuás hablando arriba. Por favor, si sería tan amable, sería bueno. Es un fragmento. Yo te digo cómo lo podés ir adelantando incluso. Bueno, ahí está el director del festival, se puede ver el director del festival, Horacio Ríos, que incluso siendo uno de los jóvenes realizadores que produjo el primer festival, dirigió el festival, dirigió la biblioteca municipal, fue el otro día, cumplimos 26 años. Llegó a ser secretario de Cultura, o sea, el trabajo que se realizaba tanto como en la preservación, la difusión del cine latinoamericano, hizo que una persona fuera considerada para dirigir lo que es el proyecto cultural de la ciudad. Acá, esta es la sala Mateo Bos, es una sala que no es municipal, era una sala que la municipalidad alquiló a los efectos de la realización de este festival, y después de lo que funcionó la biblioteca municipal. Acá vamos a ver después, ahora lo dejo correr un momento, después que hablaba Horacio y que explicaba lo que yo le acabo de relatar, lo de las películas, el cine latinoamericano, hay una allá en el fondo que después habla y nos regala como muestra de apoyo. Estaba el joven Fernando Martín Peña, que nos regaló la colección de la revista Film que dirigía en ese momento. Ahí justo se acerca a hablar. Bueno, no es casual, bueno, que el joven Fernando Peña haya estado presente ahí
en la creación nada menos de uno de los primeros archivos audiovisuales. Yo creo que en este momento del país en cuanto a este soporte, de la ciudad seguro. Con él, bueno, ha sido siempre de agradecerle y destacar bueno, su consulta permanente. Pero ya desde los productores del festival hubo esa inquietud de la preservación. Si bien tuvo un carácter al principio este archivo como de servicio audiovisual, fue con el tiempo, como después les voy a contar, que se le fue otorgando este carácter de preservación y con todo lo que eso implica. Podemos pasar después al otro, Mariel, esto era la anécdota de que fue el otro día, el 16 de septiembre, el aniversario de la biblioteca. Me estaba refiriendo a las colecciones. Actualmente nos encontramos en plena reformulación del archivo, desde el aspecto organizacional hasta el del análisis documental. Porque durante la consolidación, como decía, de este primer archivo de la Biblioteca Municipal hasta la hoy Cinemateca, se fueron incorporando otro tipo de documentos audiovisuales a estos que dieron origen al archivo, que son los del Festival de Cine Latinoamericano Rosario. Por ejemplo, actualmente sigue siendo la más importante y la más numerosa la colección que hemos denominado Festivales de Cine. Me refiero a la reformulación y al análisis documental, porque estos nuevos documentos que se fueron incorporando, que hemos ido tanto recibiendo por donación como nosotros a la búsqueda, están siendo analizados y estamos identificando las colecciones, cómo denominar las colecciones con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? La otra gran colección es Municipalidad de Rosario, la denominamos así en general, que tendrá series, secciones y las agrupaciones documentales que surjan. Por ejemplo, estamos viendo ahora un archivo del año 1994, que es el registro que la Secretaría de Cultura hizo para alguna spot. No tenían estos registros intención de archivo, pero bueno, nosotros en esta resignificación de los documentos es que se lo estamos dando. Decía que este registro de un recital en el anfiteatro de Rosario, en el anfiteatro municipal, fue el Rock del Río 94, una primera edición. Este concurso de bandas, acá estamos viendo A Cambio de Hábito, que fue encima la primera banda formada de Rosario por chicas. Florencia Croci hoy sí es una gran activista del movimiento feminista y de que en un medio como era el rock, nada menos, la estuvo en esos años batallando, Florencia. Y este archivo lo subimos casualmente en el mes de marzo, precisamente en alusión al mes de la mujer y a la lucha, ¿no es cierto?, de las reivindicaciones de género. Bueno, les decía que este tipo de archivos son registros que hacía la Secretaría de Cultura de los eventos organizados por sí mismo, y van desde recitales, obras de teatro, presentaciones de libros, todo lo que la gestión, pero eran eso, archivos de gestión. Había una intención de registrarlo, pero repito, no eran con el fin de la preservación ni de ser incorporados a un archivo. A nosotros, como decía, estamos ahora yendo por las reparticiones que se dedicaban a la comunicación, recopilando todos estos materiales. Decía que esta colección, que se llama Municipalidad de Rosario, tiene distintas fuentes. Una era estos registros que de gestión alguien en la Secretaría encomendaba hacer, que eran usados para spot, para balances del año. Ahora si podés Mariela, poner pausa a que después cuento de qué se trata este. Las otras fuentes era, por ejemplo, hubo en esos años, desde el 1997 al 2003, desde otra decisión política o de gestión, fue encargar a una empresa que se llamaba REC, por eso esa colección
estamos viendo de sino denominarla con el nombre ese, se le encargó que grabara desde la televisión, tanto abierta como, como de aire, todos los noticieros y las noticias que tuvieran que ver con la municipalidad, con el municipio, desde los problemas de denuncia en los barrios por no haber luz, cuestiones de transporte, es decir, todo lo que tuviera que ver con la gestión municipal, se grababa todo día por día y están organizados en cassette por semana. Calculamos que no hay nadie, lamentablemente, que haya sido tomado la decisión de hacer esto para que nos, digamos, relatar, para saber un poco más del origen de por qué se encomendó registrar esto. Suponemos que eso, una evaluación de gestión, era qué se decía en los medios de la gestión de turno, ¿no es cierto? Era la gestión del intendente Wiener. Ahora, por supuesto, estos registros cobran un valor inconmensurable porque precisamente dan cuenta de todo un relato de la ciudad a través de los medios y se constituyen una fabulosa fuente de investigación, como siempre decimos, de memoria. Si bien, como decimos, de un punto de vista que es los medios, pero este relato y registro al fin. Estamos en este proceso precisamente de reformulación y en relación, ahora sí ponelo el play, Mariela. Este, por ejemplo, es el hecho que hay varios archivos compilados que van desde 1995 a 1997, que fue el emplazamiento actual que las esculturas de la escultora Lola Mora había diseñado para el proyecto de centenario del Monumento Nacional a la Bandera. Ya como saben, Lola Mora cayó en desgracia en esos años. El monumento proyectado para el centenario de la Revolución de Mayo de 1910, encargado a ella, jamás se terminó, y lo único que la ciudad contó eran unas esculturas que ella había alcanzado a enviar de Italia. Desde ese día, y aparte, bueno, hay otras historias del derrotero de Lola Mora como artista, como mujer, las esculturas fueron diseminadas por toda la ciudad, estaban en casas de particulares, incluso en batallones, y en el año 95 se las reúne en un espacio municipal y empezaron a ser restauradas. Se llamó un concurso para ser emplazadas en el actual Monumento de la Bandera, en un proyecto que se llamó Pasaje de Juramento, y este archivo relata desde que fueron recuperadas hasta el emplazamiento, todo con la cobertura, como les decía, de los medios de comunicación. Este formato que estamos viendo, se llama, le hemos dado en llamar cápsulas, y fíjense que tiene una máscara y que dice Cinemateca. Estas cápsulas que dimos son como un ciclo, una forma de accesibilidad que le hemos dado a la Cinemateca desde marzo de este año en publicar semanalmente lo que se llama Cinemateca en cápsulas. Entonces publicamos estos archivos a través de redes, Instagram sobre todo. Hay un canal de YouTube que se llama Cinemateca en Cápsula, que yo, donde estamos reproduciendo ahora, y que los invito a visitar, y van mostrando todo este tipo de archivos que nunca se habían vuelto a ver, desde que nosotros los recuperamos, y estamos digitalizando. Decía que hemos visto que estos documentos, tanto los de registros de la Secretaría de Cultura como este, fueron producidos de una forma, digamos, anárquica, o por lo menos no con la intención de que sea un documento. Es por eso, por ejemplo, en los registros de recitales, hay momentos que el camarógrafo, sin saber para qué iba a ser usado ese documento, cortaba un tema por la mitad, o en una locución de un escritor, ya había grabado varios minutos, lo corta sin tener ahora el registro de esos escritores que hoy ya no están y que hubiesen sido un documento importante escuchar su voz, están cortados o sin audio. Pero bueno, es así como nos llegan los archivos especialmente a los reservorios, ¿cierto?
Pero es por eso que al haber sido archivos de gestión, hemos propuesto, primero con una experiencia de la Secretaría de Cultura, poder intervenir desde el origen de la generación de esos archivos. Estos archivos de gestión sabemos que se siguen realizando, no están todavía en el archivo. Nosotros hemos ido a buscar eso de esos años, pero no hemos podido todavía, y este es el proyecto, poder operar sobre la generación misma, decía, de esos archivos, fijando pautas que tengan que ver con la identificación, de, bueno, quién hace el archivo, para qué se hace, el lugar donde se hace, pautas incluso que tienen que ver con el registro, encuadre, identificación del lugar, como de la descripción, datos que ahora nosotros llamamos metadatos que servirían para el archivo futuro, quién lo hizo, con qué cámara, etc. Esto significaría ya dar un salto de, como Cinemateca, de además de la colección cinematográfica, de constituirnos en el reservorio de la memoria audiovisual de la ciudad. Sí, por supuesto, contado desde la gestión, pero este es uno de los relatos que, bueno, la gestión es de pública, es la que más o menos va fijando la cuestión de la del relato de la historia de la ciudad. Otra colección que disponemos es la de la EPA, Escuela para Animadores de Rosario. Es una escuela que depende también del Centro Audiovisual Rosario. Ya digo, la Cinemateca es uno de los proyectos que encara este centro, la Escuela de Animadores es otro. Y esta colección, que la hemos denominado directamente EPA, por el nombre de la escuela, que fue creada en 2006, ya tiene 432 egresados, ya está cumpliendo 15 años. También toda esa producción de las tesis, los trabajos de animación de alumnos y egresados, ya constituye un volumen que puede dar cuenta de un recorte y de un movimiento de animación aquí en la ciudad. Entonces, por esas dos razones es que consideramos que debe ser preservada en la Cinemateca. Tanto por el arte de cinematográfico de la animación y lo que eso representa con nuestros jóvenes, como un proyecto que es público también, que es de esta escuela de animadores. No sé si voy bien con el tiempo. La última colección, por ejemplo, que hemos... Perfecto. Que hemos rescatado, porque todas estas acciones, estas tareas que nos encargamos de dar accesibilidad y de mostrar, han ido un tanto para adentro, reperfilando el rol del archivo que fue en su origen la Biblioteca Municipal, de servicio audiovisual, prestar películas como fue al principio, a ya tener ese carácter y a tratar el documento audiovisual con este carácter de documento. Esto hizo que, afortunadamente, muchos coleccionistas, nosotros también hemos ido a hablar con coleccionistas, tanto de este soporte audiovisual como del fílmico, porque esa es otra deuda también que tiene la ciudad respecto a su historia audiovisual. Pero bueno, estamos en un país que todavía no cuenta con su cinemateca, imagínense una ciudad. Pero nuestra inquietud es que esta cinemateca también sea poseedora de estas colecciones, que sabemos si están identificadas en la ciudad en manos de coleccionistas privados, poder absorberlas. Decía que el último acto, digamos, de rescate de una colección fue la de una persona que falleció y su familia... afortunadamente, habiendo tomado conocimiento de esta tarea, se comunicó con nosotros. Y era un productor de televisión que era uno de los dos únicos móviles de exteriores que la ciudad contó desde finales de los 80 hasta principios del año 2000. Él mismo tenía una productora de televisión y trabajaba para otros canales, tanto abiertos como de cable. Y encaraba producciones propias de televisión, registro. Bueno, nos encontramos con esta colección de esta persona que produjo televisión desde finales de los 80 hasta el 2000, que no se dedicó más a esto, y nos hemos encontrado, apenas pudimos ver algo, porque fue este año, durante la peste, estaban en un medio del campo, tuvimos que pedir permiso para salir, una serie de cosas, producto de la pandemia, pero nos encontramos y hemos rescatado. Sí.
No, sí, nomás avisar que ya tendremos que ir cerrando. Perfecto. Bueno, el ejemplo de esta colección. Actualmente nos encontramos en estas etapas de trabajo, que tiene que ver con la gestión documental, que es catalogar todo esto, inventariar, la digitalización, que como es, está parcialmente realizada y está detenida por falta de equipos. La obsolescencia de los soportes también apareja la obsolescencia y la falta de disponibilidad de los soportes de los medios de reproducción. Y el acceso. El acceso nosotros lo estamos ahora realizando mediante la publicación de estas cápsulas en las redes, el canal de YouTube. El festival desde hace unos años ha tenido secciones dedicadas a la preservación, con películas recuperadas. Hemos estrenado, por ejemplo, La Hora de los Hornos, cuando cumplió 50 años de su estreno, la película que DAC hace de películas argentinas restauradas. Así que hay una instalación, una agenda, y el festival es vehículo de eso, de la necesidad de la preservación audiovisual. Otras acciones, bueno, son, en este momento no podemos recibir todavía atención al público, pero recibimos consultas permanentemente que trascienden los cinematográficos, o sea, son por temas de investigadores de cualquier tema, antropología, ecología, derechos humanos, porque estos documentos resignificados se convirtieron ya en fabulosa fuente de investigación. Y acciones que tienen que ver con proyecciones de archivos y de participación en proyectos audiovisuales y cinematográficos de documentalistas. Por ejemplo, estamos participando en un documental de encuentro sobre Catalina Echeverría de Vidal, sobre la creación de la bandera, la primera mujer que participó de la creación de la bandera. Hay archivos de la Cinemateca en este proyecto. Así que, bueno, los desafíos son continuar con estas inquietudes y estas propuestas que tenemos, y la del espacio, y todas las vicisitudes que ustedes ya conocen acerca de personal, espacio y recursos. Y los desafíos de ahora en más que todos como archivo en general tenemos. ¿Qué preservar en una cultura audiovisual como esta, donde se producen infinidad de documentos audiovisuales? Es el rol, yo creo, que nosotros queremos tener, y todos vamos a tener, de despejar esta proliferación de documentos audiovisuales y determinar, bueno, para las generaciones futuras, qué preservar, cómo y, bueno, por supuesto, para quién. Gracias, estoy atento de cualquier consulta, y gracias, nos vemos, por la oportunidad de contarles este trabajo. Muchas gracias, Gustavo. Recordamos que pueden dejar en el chat de la transmisión de YouTube sus preguntas. Vamos a seguir con Verónica, nuestra única expositora mujer de la mesa, hay que decirlo. Igual es algo que procuramos mantener una paridad de género en el seminario como su finalidad. Me parece importante aclararlo. Después, en las charlas, hay muchas mujeres que también darán su punto de vista, que somos muchas en el campo de la preservación. Bueno, Verónica. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto, un honor, en primer lugar, conocerte un poquito más, Mariela, porque durante muchos años sabía de tu labor, pero vos en ese momento me parece que no estabas viviendo en el país. Creo que estabas haciendo tu tesis doctoral, recordame, pero si no. Y bueno, y de golpe se produce, en pandemia, una sorpresa, esta creación de la red de RAPA, que bueno, procuré que algunas de las integrantes del equipo de trabajo, de lo que es el Centro Audiovisual Mediateca FAU, puedan sumarse. Me parece fundamental seguir construyendo lo que significan las redes. Les quería decir que me avisen, porque cuando yo ponga para compartir y pantalla completa, los voy a dejar de ver. Si pasa esto de que se traban las diapos, igual yo las voy a pasar manual, pero por las dudas, inclusive voy a avisar cuando intento que se reproduzca algún videito. No largo, así no tomo tanto tiempo.
Bueno, se ve bien, a ver si me los necesito que me... Sí, sí, perfecto. Bueno, genial. La idea es, yo traté de articular en tres grandes grupos la presentación, quiénes somos, contar brevemente la historia, presentar cómo estamos entendiendo al objeto que tenemos en custodia, que creo que tuvo un cambio a lo largo del tiempo, y bueno, y intentar cerrar con las dificultades. Viendo que tenemos poco tiempo, espero poder llegar a las dificultades. De todas maneras, las dificultades no son tan distintas a las que creo que tenemos la mayoría de quienes estamos al frente de archivos. En primer lugar, bueno, aclarar que está grisado ahí Centro Audiovisual, Mediateca y Museo, porque hace ya algunos años estamos intentando consolidar, construir, darle forma a un espacio que tiene que ver con mostrar los aparatos tecnológicos que reproducen los documentos que guardamos, ¿no es cierto? El Centro Audiovisual, Mediateca y Museo es un centro que hace registro, producción, archivo, conservación y divulgación de la memoria audiovisual de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros trabajamos, acá voy a ir avanzando, mostrándoles, a ver, ahora me van a decir si se ve. Les quiero ir mostrando mientras hablo en nuestro canal de YouTube. Nosotros trabajamos en este momento, voy a seguir un poco la línea de quienes hablaron antes que yo. Se ve bien, ¿no es cierto? Porque si no me aclaran. Sí, sí, se ve la y ahí en la captura del canal. Ah, no, no, ya entonces tendrían que estar viendo el canal de YouTube. Bueno, no importa, se los comparto aparte. A ver. Antes funcionó, ¿vieron que dije antes? Lo habíamos probado y funcionó y ahora ya no. Ahora sí, estoy compartiendo la pestaña de YouTube. Sí, ahí se ve perfecto. Ah, genial. Bueno, nosotros trabajamos, digamos, con una cuestión, estamos arraigados en la universidad, yo soy profesora de la carrera de diseño de imagen y sonido, como antes me presentó Mariela, coordino el Centro Audiovisual de la FAD, y en ese sentido mi equipo está integrado por estudiantes y graduados de la carrera de diseño de imagen y sonido. Todo el material que ustedes ven acá se fue digitalizando, registrando, produciendo a lo largo de los últimos años. Les quiero confesar que el canal de YouTube siempre estuvo puesto como un testigo, un divulgador de lo que nosotros hacíamos, porque nosotros en la presencialidad en la facultad tenemos instalado un circuito de televisores y estamos todo el tiempo mostrando y levantando en los pasillos las actividades que vamos haciendo. Si yo me voy posicionando así, ¿ven cómo se van activando algunas imágenes? Sí, sí, se ve. Entonces, bueno, lo que quería enfatizar es que lo que hacemos es registro con construcción de memoria. Pensamos específicamente en la construcción de memoria. Trabajamos con esta conciencia que lo que nosotros estamos registrando ahora, luego va a ser revisitado. Imaginamos que van a seguir existiendo estos materiales de acá a 50 años, suponemos. Pero trabajamos con esta conciencia de construcción de memoria y de archivo. Bueno, ahora vuelvo a cambiar, a compartir y vuelvo a la presentación anterior. Esto va a demorar un cachito, les pido disculpas, pero bueno, es parte de la cosa. En este momento en el archivo tenemos más de 7.000 títulos guardados en soportes que corresponden a distintos momentos históricos y van desde Umatic y ahora lo que podemos decir que están guardados en un H264 en un QNAP, que es lo pequeño pero potente que nos está ayudando mucho para poder
guardar la cantidad de volumen de material que estamos produciendo. Registramos y producimos memoria en derechos humanos, personas e hitos relevantes en la historia de la facultad. Organizamos el encuentro de archivo y patrimonio audiovisual de la FADU, Conservar para Encontrar Recordar, que ya va por la tercera edición. Integramos el acervo FADU junto a la biblioteca de la FADU, la Dirección de Archivos de Arquitectura y el Archivo de Imágenes Digitales de la Facultad. Desde el año 1983, podemos decir que es el momento en donde se construye lo que es el Centro Audiovisual de la FADU, dirigido por la arquitecta Graciela Rapponi. No es casual que sea en el inicio de la democracia, que la facultad, con lo que sería la normalización que se llamó después de haber estado intervenida en los años de la dictadura, la Universidad de Buenos Aires en general empezó a plantear proyectos de investigación. En ese momento Graciela y Alberto, que de acá les mandamos un beso a Graciela y a la familia, porque bueno, Alberto falleció este año. Ellos tenían un proyecto de investigación sobre la ciudad, eran investigadores buscando la historia de la ciudad de Buenos Aires a través de dibujos, litografías, fotografías antiguas, y empezaron a relacionarlas con las películas, con films grabados, filmados en film y con la ciudad de Buenos Aires, y desde ahí, con su proyecto, adquirieron una videocasetera, un televisor, y empezaron a hacer los primeros ejercicios de registro y producción. En paralelo, la facultad se fue activando. En el año 1990 se produce lo que podemos llamar la explosión de las carreras de diseño. Habían empezado desde el año 85 a crearse. Ya en el año 90 estaban creadas también las carreras de diseño de imagen y sonido e industrial. Existían las de diseño gráfico y la carrera de diseño de indumentaria, no creo que ahí cambie, primero fue industrial y luego indumentaria, por último se creó la carrera de paisaje, pero bueno, ya la FAU había cambiado a la FADU, y ya el centro audiovisual empezó a tener otra potencia. ¿Por qué? Se me tildó, ay, qué embole. Quiero mostrarles brevemente, voy a tener que ir así, disculpen. Capaz así, ¿no? Antes lo habíamos probado y funcionó. ¿Se ve en este centro. Y bueno,
voy a ir cortando porque evidentemente no nos va a dar el tiempo. Aparte está en línea este video, lo pueden ver. Es una breve historia que hicimos del Centro Audiovisual hace algunos años, en ocasión de que vieron ahí parte del equipo que estábamos, la verdad, nosotros mismos haciendo la obra. Logramos con algunas cajas chicas y con un poco de ayuda de la gestión poder transformar lo que es el área de trabajo del Centro Audiovisual, que había quedado desde la obra del año 1994, que no es casual, en ocasión del decanato de la primera decana mujer que tuvo la facultad, fue la arquitecta Carmen Córdoba, que le dio el impulso real al Centro Audiovisual que venía Graciela dirigiendo, ¿no?, desde el año 83. En ese momento ya la facultad compra lo que sería todo un equipo, una isla de edición, Hi8Umatic, compra las cámaras para poder producir, y empieza, digamos, lo que sería algo bastante similar a lo que escuchaban recién que hablaban de cómo se hacían los registros institucionales en Rosario, con una conciencia de producción y no tanto una conciencia de archivo. En el año 2000 yo empiezo a trabajar en el Centro Audiovisual con Graciela. Graciela a partir de ahí se rodea de todos diseñadores de imagen y sonido, y eso hace que haya un impacto diferente y una conciencia distinta a la hora de empezar a registrar los materiales. Yo entiendo que hay un tema muy específico que tiene que ver con este reposicionamiento y mutación tecnológica, como la denominamos, porque en paralelo empieza a existir internet en nuestras vidas, en nuestras casas, en la facultad, las cámaras empiezan a cambiar, todo el Centro Audiovisual tal cual lo conocíamos, del que Graciela se estaba refiriendo, que había sido un boom en el año 94, muy pronto, pensemos en el año 2000, ya queda prácticamente obsoleto. Seguimos un tiempo más haciendo registros con esos materiales, pero realmente no impactan, digamos, en lo que podíamos llegar a entender que ya estaba sucediendo. En ese interín es que en el año 2007 yo tomo a cargo concretamente la dirección de lo que es la Mediateca FADU, que es así como me presentó Mariela, y empezamos a mirar la cantidad de cintas en VHS. Imaginemos que se habían ido migrando materiales que estaban en Fílmico a Umatic, con una posible conservación. Luego de Umatic se habían pasado en su gran mayoría a VHS. Y lo que nos estaba empezando a pasar es que los profesores de la FADU seguían pidiendo reproductoras en VHS. Imaginémonos que era ya el año, a ver, 2007, 2008, 2009, las videoreproductoras con las cuales nosotros necesitábamos tener para poder digitalizar los materiales y preservarlos, ellos las seguían pidiendo para poder proyectar las películas en las aulas que necesitaban para dar sus clases. Fue todo un trabajo de labor de pedirles a las personas que trabajaban en la ventanilla del Centro Audiovisual prestando material, televisores, videocaseteras, inclusive películas, que me llamen para que yo pueda ir especialmente a explicar que estábamos viviendo un momento de migración en tecnología y que nosotros necesitábamos guardar las videocaseteras para poder reproducir los materiales que teníamos guardados. Que en tal caso, lo que necesitaran, que nos pidan una copia en DVD y que ya la facultad haya adquirido DVD y que hagan esas reproducciones. En ese sentido, en el año 2012, Graciela ya se jubila, en el año 2013 yo asumo ya la coordinación, porque yo la verdad nunca tuve el nombramiento como directora ni cobro como directora del centro. Estoy todavía en un escalafón, yo pertenezco a la estructura no docente de la FADU, escalafón medio, con eso puedo coordinar este centro audiovisual. Es que ya nosotros no teníamos esa mirada de ir y registrar y nada más.
Nos encontramos con toda una cantidad de materiales registrados a lo largo de los años 90, fundamentalmente en el momento del auge, que no tenían créditos de quién había hecho la cámara. Con suerte sí sabíamos quiénes eran las personas que estaban siendo filmadas, grabadas, en general profesores, invitados especiales, eventos institucionales, autoridades, sesiones de consejos directivos, en fin. Pero no había nada en relación a quién había hecho esos materiales. Quiénes habían hecho la cámara, quiénes habían hecho iluminación, si había habido ediciones, quiénes habían editado. Fue todo un rastreo oral con Graciela y otras personas que trabajaban en ese momento, tratar de imaginar, aprender a inferir a partir de cómo estaban hechas las producciones, quiénes habían hecho las cosas. Entonces empieza esto que tenía ganas de contar, que tiene que ver con cómo entendemos al objeto en custodia. Al decir objeto audiovisual, el primer, digamos, distanciamiento quizás que empezamos a tomar de lo que se había hecho hasta ahora en la facultad, que lo que se hacía era catalogar películas. Todos los materiales institucionales, que son los que realmente empiezan a tener importancia para constituirnos en un archivo, digo porque es lo que nos hace distintivos, los materiales que la FADU misma registró, inclusive los producidos por estudiantes de la carrera de imagen y sonido y de las demás, sumados a los materiales donados por profesores o visitantes, son materiales que quizás empiezan a ser únicos en la custodia nuestra. En cambio, las películas y largometrajes que se iban adquiriendo, que eran... era posible de ser rastreadas en otros archivos, e inclusive había un momento tremendo que fue el de mayor impacto y decisión hizo tomar en decir, bueno, a partir de ahora para nosotros esto es lo que toma valor, y todo esto otro que eran los largometrajes, con, por ejemplo, que se daban las clases teóricas para los estudiantes, esas películas ya no eran relevantes porque estaban pirateadas en DVD y se vendían en la escalera de la facultad a muy bajo costo, y los estudiantes ya realmente no las pedían, los profesores no las pedían. Entonces nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es el objeto en custodia? Ahí nosotros dijimos, bueno, somos diseñadores, diseñadoras, entendemos que hay un constructo, una mirada que está planteada desde el hacer, y luego hay otra mirada del objeto que tiene que ver con la recepción y su divulgación. Así como en el archivo del Centro Audiovisual no se planteaba digamos, de que los materiales se registraban para algún día transformarse en un archivo, sino que el archivo era el de las películas, también en la carrera de diseño de imagen y sonido se enseñaba a producir y no a conservar, y tampoco diría a mirar los materiales que se producían. Esto, en lo personal, yo aparte soy investigadora y profesora de la carrera, y como dije antes, investigo lo que hemos denominado las morfologías audiovisuales, en eso estoy investigando para mi tesis doctoral. Empieza a suceder que los materiales, ahora voy a cambiar la pantalla, decime Mariela si me estoy extendiendo mucho. No, 3, 4, 2. Bien, bueno, entonces por ahí puedo llegar a las dificultades. ¿Ahora ven? Sí, sí, se ve perfecto. Nosotros acá tenemos una pequeña muestra de trabajos producidos por estudiantes hoy. Estos están hechos en formato GIF, en realidad originalmente son videos, pero empiezan a tener, digamos, más relación con rupturas en lo que significa con la construcción de lo que podemos entender que es lo audiovisual hoy, más allá quizás de la conservación de lo que es un relato cinematográfico en términos clásicos, ¿no es cierto? No son películas, en algunos casos son videoinstalaciones, en otros casos son pequeñas piezas de divulgación, en este caso son planteos que están intentando pensar dibujos en movimiento, rupturas de pantalla. Esto es una videoinstalación hecha con tocadiscos,
con una proyección de diapositivas. Empezamos a trabajar con una cantidad de... Esto todo lo ven ustedes en un cuadradito, en el plano, por decirlo de algún modo, en la pantalla digital, pero en realidad eran obras materiales que ocupaban un espacio en una mesa de taller de la facultad. Cuando uno empieza a pensar que ya no puede entender que lo audiovisual es lo que imaginaba o lo que nos habían enseñado, sino que yo enseño con la conciencia de lo que se viene, no sabemos qué va a ser, entonces nosotros decimos que nuestro objeto en custodia es un objeto de estudio. O sea, quizás di vueltas para decirlo, pareció que iba a decir alguna cosa mucho más sofisticada. Pero la verdad es que entender que las nociones de lo que eran los soportes, los que son los formatos, son todas palabras para nosotros en revisión. Cuando nosotros guardamos y archivamos y catalogamos, ya no somos ingenuos en pensar que están los contenidos nada más. Entonces no ponemos dirección, el tema y quiénes hicieron la película, sino que quizás hay que además poner muchos más datos que tienen que ver con el contexto histórico, el para qué, el por qué, todas cosas que se fueron mencionando y que yo la verdad celebro que estemos quizás trabajando en una sintonía similar, porque a nosotros nos parece que entendiendo esto ya no va a pasar que quizás queden los archivos guardados y por ejemplo se pierdan las tecnologías con las que se generaron y con las cuales se pueden reproducir. Nosotros en este momento estamos en el medio de un entramado institucional complejo en la facultad, porque desde el año 83 a hoy no hemos logrado, si bien hemos tenido muchísimo apoyo en las distintas gestiones, no hemos logrado aún consolidar una estructura de formación real. Nos pasa que las personas, que los mismos estudiantes que estudian y se forman en distintas áreas de lo que es nuestro centro audiovisual, luego se gradúan y si la FADU no los contrata, se van y trabajan en otros espacios. No estamos con un financiamiento propio, no podemos tener un financiamiento propio. Recuerdo que en el momento de hacer el video documental sobre la historia de la Noche de los Bastones Largos, que hicimos registro testimonial de profesores y profesoras de aquellos años, tuve que viajar a la Universidad Nacional de Córdoba, donde fui muy, muy bien recibida, como siempre, por el equipo allá, y acceder ahí a los materiales que tienen ellos, porque custodian el archivo de los canales de televisión 10 y 12 que venían a grabar a Buenos Aires eventos, o sea, es desde ahí que ellos tienen grabadas nuestra Universidad de Buenos Aires, nuestros pabellones de la FADU en los años 60, y tuve que pagar, ¿no? Y bueno, hubo que pagar para poder acceder a esos archivos cuando nosotros todavía no estamos instituidos como para poder tener un financiamiento propio, y hablo del financiamiento propio porque si no siempre vamos a estar dependiendo de los financiamientos de los demás. Así todo, y ahora quiero volver a mostrarles, y con esto ya creo que ya termino. Sí, esto es medio triste, capaz no da tanto contarlo. Dice, preservar la memoria, construir... preservar la mirada, construir la memoria, construir la mirada y preservarla enrolando, es como el sesgo que le queremos dar a todo lo que hacemos. Quiero mostrarles, y ahora vamos a volver, y con esto ya voy a cerrar. A que, sin embargo, y esto creo que es clave del momento tecnológico con el que estamos viviendo, empezamos grabando con una cámara 7D,
que es una cámara Canon de fotográfica en realidad. Pero nosotros pudimos construir con eso un montón de memoria clave. Por ejemplo, a ver. Estas que están acá son las entrevistas a los profesores que fueron testigos de la noche de los bastones largos. Acá estamos. Y también, por ejemplo, empezar a encontrar los testimonios de los familiares de los detenidos desaparecidos de nuestra facultad. Quienes han visitado las FAD, agradecida a los que nos abandonaron, el training, tranquilamente, como les enseñaron las madres y los abuelas. Aprovecho para decir que de nuevo ahí les pedí a ellos, por los nietos que nos están recuperando, que decir que los chicos de la facultad sirven ese algo, pueden también tenerse presente eso, que nos falta recuperar chicos para que sepan quiénes fueron sus padres, poderlos valorar, que sigan con su vida, que es lo que lo puedan valorar. Y bueno, y que todos podamos tener una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria, más justa, es lo que hubiera querido Mónica. Cuando yo digo que lo que estamos haciendo es construcción de la memoria, tiene que ver también con que tenemos que recuperar la memoria del pasado, porque la Facultad de Arquitectura no tiene archivo audiovisual ni archivo fotográfico del año 1983 para atrás. El archivo está desaparecido si existió. No tenemos registros de imágenes de decanos o de... decanos o distintos momentos de la facultad antes en ningún tipo de soporte. Entonces es importante para nosotros trabajar con esta idea. O sea, yo por eso elegí para esta presentación, también tenemos por supuesto muchos materiales de diversa índole. Custodiamos, por ejemplo, una colección de videoarte de video súper importante que fue donado por Carlos Trilnik, tenemos también materiales increíbles que tienen que ver con momentos de la construcción de la facultad que fue llegando a través de donaciones, tenemos películas, tenemos el periodo que Graciela Tacchini trabajó, porque era Graciela Rapón y Graciela Tacchini son muy amigas, el momento que Graciela Tacchini coordinó el archivo, es un archivo que produce mucha novedad en relación. Pero a nosotros, para mí me parece importante darnos cuenta de cuál es nuestro rol hoy, donde tenemos que poder lograr conservar, divulgar eso que existe ya en el archivo y también recuperar en lo posible las memorias orales del pasado y lo que pasa ahora, lo que sucede hoy, poderlo construir entendiendo que estamos construyendo memoria. Hay un tema que por ahí sobrevuela, que tiene que ver con el sesgo, ¿no? A veces pasa que quienes estamos en custodia de archivos pareciera que podemos tener o no un sesgo ideológico y censurar algunas voces y darle voz a otras. Los archivos en ese sentido tienen un lugar maravilloso porque por ejemplo, ustedes saben, cualquier universidad pública, quienes han tenido la suerte de transitarla, ven que están las disputas, ¿no? El centro de estudiantes, las elecciones, los claustros, los carteles, todas esas cosas están guardadas en nuestras imágenes fotográficas. Los archivos audiovisuales tienen la particularidad de reflejar, inclusive más allá del sesgo, las cosas, que es como, podríamos decir, como que se van filtrando.
sobre todo si además le ponemos esta impronta de construcción histórica y no queremos de manera, sí, a propósito, censurar, que yo creo que es lo que nos sucedió en la FADU en el 83 para atrás, ¿cierto? Bueno, cuando vieron el documental, empezaba con la inauguración del nuevo espacio. En ese momento tuvimos un impulso nosotros también, porque pudimos comprar dos cámaras, pudimos comprar el QNAP para poder guardar lo que digitalizamos. Si no, nosotros fuimos acumulando en realidad un montón de discos rígidos externos. Lamentablemente al año se rompió el tanque de la facultad, el tanque de agua, un tanque gigante, un domingo, y todo el día domingo estuvo chorreando agua en nuestras oficinas. En realidad no pudimos entrar, ahora está bien, la ven ahí, pero está absolutamente desarmada, digamos, está todo lo que era esplendoroso, lo tuvimos que mover, los escritorios se mojaron, se doblaron, muchos eran de aglomerados, solo permanecieron, porque el agua llovió literalmente del techo, además de inundar el piso. Muchas cintas en VHS que estaban conservadas muy bien a lo largo de 20, 30 años, porque aparte es una oficina relativamente cálida, no tenía nunca humedad, bueno, aparecieron los hongos, los típicos hongos de VHS, los aparatos del museo que teníamos, tenemos que tratar de trabajar a ver si funcionan. Y después de eso vino la pandemia. Así que hace un año y medio que no estamos yendo a trabajar. Empezamos a ir ahora, el año pasado hicimos un video documental sobre un libro de la biblioteca, un libro maravilloso que existe en nuestra biblioteca, que es el libro de Albers, Interacción del Color, un video que hicimos totalmente a través de las plataformas de redes, y que no es casual que es el que más visitas tiene de todo lo que hicimos a lo largo de 30 años. 7.000 y pico de visitas el video de Albert. Ahora estamos haciendo otro documental sobre la historia de la biblioteca, estuvimos en la FADU otra vez. Esperamos poder construir el año 2022, retomando el último proyecto que dejé escrito antes que suspendamos la presencialidad, que tenía que ver con un sistema integrado de producción y archivo y de auto-backup permanente, muy caro. Creo que a todas las personas que se lo mencioné, pues dijeron, no, no. Así que dejo planteada la pregunta de realmente cuánto vamos a poder seguir encontrándonos para lograr las conservaciones de los materiales, los resguardos, el backup, las divulgaciones, y pensar qué va a pasar de acá a 10, 15 años y cómo nos va a encontrar, ¿no? Así que bueno, con eso les agradezco la invitación, especialmente a Mariela, y bueno, y estoy muy gustosa de conocer a colegas. Ahí veo que es la una, al final me extendí un montón, me tendrías que haber cortado. Muchas gracias, Verónica, por la presentación. Y vamos entonces a la última presentación sobre el proyecto de recuperación. Hola, no se te escuchó muy bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, antes de presentar nuestra exposición, queríamos agradecer al festival, al FestiFreak, por esta invitación a esta mesa redonda en la cual queremos exponer nuestro trabajo, hacer visible nuestro trabajo en conjunto, un trabajo en conjunto que venimos realizando hace un par de años, por suerte, la Facultad de Arte en conjunto con el MAP,
el Movimiento Audiovisual Platense, un trabajo de recuperación y puesta en valor del patrimonio fílmico que tiene la facultad, ese patrimonio fílmico que fue de la Escuela de Cine que se abrió en 1955 y que fue cerrada por los militares en 1978, en la cual perdimos casi todo el patrimonio que tenía la Escuela de Cinematografía. Se robaron absolutamente todo, nos robaron la historia, nos robaron las cámaras, nos robaron cinta, nos robaron vidas, nos robaron. Entonces, bueno, es son unos años terribles. Fíjense que estuvo cerrada desde el 78 hasta el 1993, que se reabrió la carrera de cine, 10 años después de que volviéramos a tener un país por fuera de los militares. En ese año, en 1993, yo soy la primera promoción que ingresa. Nos encontramos con una carrera de cine devastada, pero con mucha calidez, la verdad, con muchas ganas de que fuera una facultad, de que fue una carrera de cine. Todos los años previos fueron mucha gente que estuvo trabajando como para que se reabriera la vieja carrera. Entonces, bueno, lo único que encontramos nosotros fue, en ese momento, era un armario con películas, con cintas. Después no quedó absolutamente nada, se perdió, como les decía, muchísima de la historia. Entonces, bueno, se trató de preservar durante todos estos años, de la forma por ahí no muy adecuada, como se pudo. Yo le doy un pantallazo de cómo es, porque ya estamos medio excedidos, de cómo es nuestro trabajo y cómo comienza este trabajo. Por años nosotros no teníamos forma de ver todo ese material, por ahí se pasó, hubo varios intentos de recuperación del material, se pasaron en 16 milímetros en algunas cátedras, pero bueno, nunca supimos el conjunto de lo que teníamos en ese armario, que después se convirtió en un depósito, hasta que, fueron pasando los años, teníamos una necesidad de saber y de conocer la historia de nuestra carrera, hasta que, el trabajo de un grupo del MAP, hace unos años atrás, que es el Movimiento Audiovisual Platense, conformado por alumnos y docentes de la carrera, y también la buena voluntad, porque esto hay que decirlo, la buena voluntad del trabajo de los decanos desde esa época hasta ahora, del decano, de las autoridades, de las distintas secretarías, llevamos a cabo y empezamos a trabajar en la recuperación de ese material. Tanto el Movimiento Audiovisual Platense como las autoridades, a través de realizar convenios con el Museo de Cine y con otras instituciones, empezó un proyecto a realizarse de recuperación en 2016. Empezamos este proyecto de recuperación de esas latas
de película, de limpieza, de telecinado. Así que contamos hoy con casi más de la mitad de ese archivo que fuimos encontrando, que fuimos limpiando. Lo tenemos ya pasado a unos máster con buena calidad, así que íbamos recuperando no solamente el archivo, tenemos un lugar de guarda ya en nuestra propia facultad, que todo ese archivo que se fue generando, que se fue limpiando, lo vamos a recuperar y lo vamos a guardar en un lugar adecuado, con temperaturas adecuadas, con aireación, con sistemas para controlar la humedad. Así que, bueno, eso es a grandes rasgos. Les cuento un poco. Ahora mi compañero Igor, va a desarrollar un poco más de todo este proceso y este trabajo. Y también les vamos a mostrar un video que está hecho de, bueno, un poco cómo venimos con el proceso del trabajo y cómo se han recuperado no solamente las latas que encontramos en la facultad, sino latas que tenían docentes o alumnos que también las han donado. Y bueno, es parte de nuestro archivo que tenemos ahora en la biblioteca, en la facultad, y que estamos visibilizando este trabajo de todos los alumnos y de los docentes de la vieja carrera. Así que, bueno, yo no me quiero extender mucho porque ya estamos medio pasadito. Le paso a Igor y después vemos el video también. Bueno, hola a todos y a todas y a todes. Gracias, Fernando. Voy a continuar un poco retomando las palabras de Fernando. Mi nombre es Igor Galuk, egresado de la carrera de Comunicación Audiovisual. Integro parte del movimiento audiovisual platense. Como decía Fendo, es un nucleamiento de docentes y estudiantes de distintas generaciones o distintas camadas de la carrera, ¿sí? Integrantes de los 90 y del 2000. Yo soy más de la camada del 2000. En el año 2015, en diciembre, nos comenzamos a nuclear, y dentro de esos proyectos del MAP surgió la idea de poder hacer una película documental sobre la historia de la carrera de Cine de La Plata, carrera que, como decía Fendo, se creó en el año 55 y fue cerrada en el año 78. El diagnóstico de esos encuentros, la gran mayoría de los integrantes desconocíamos bastante la historia de nuestra propia casa de estudios, como así también, en general, habíamos visto casi nada de material sobre la carrera. Así que, bueno, ese fue como el primer puntapié. Quiero mencionar que para mí son hechos importantísimos dentro de este movimiento, dentro de este proceso de recuperación que se han intentado a lo largo de los años. Primero tiene que ver con la reapertura de la carrera, ¿sí? Desde el año 83 al 93, un grupo de ex-alumnos y docentes crearon la coordinadora, así llamó, se llamó la coordinadora por la reapertura de la carrera de cine, que finalmente se logró en el año 93. Hubo un primer intento de recuperación de los archivos y de la memoria de la carrera, que tiene que ver con un trabajo de Fernando Martín Peña en el año 94-95. En su momento, el jefe de departamento, Carlos Ballina, lo convoca a realizar ese trabajo. Ese trabajo finaliza con una veintena, 20 cortos transferidos a VHS. Luego, con los años, no hubo continuidad de ese proyecto. Las copias en VHS permanecieron algunos años en la biblioteca de la facultad, luego se perdieron y no se tuvo más acceso a esas copias. Hubo un segundo intento de recuperación del material en el año 2004, como jefe de departamento Eduardo Russo, el equipo de Mediateca también, de Marcelino, y un equipo de trabajo
realizó un catálogo bastante exhaustivo de esos materiales, pero finalmente las condiciones de presupuesto y de la tecnología, sobre todo en ese momento, no pudieron, digamos, hacer avanzar el proceso de digitalización de esos materiales. El nuestro es el tercer intento por recuperar estos materiales. Se inicia en el año 2016. Realizamos junto con Fendo, con Fernando, un primer diagnóstico. Las latas que quedaron, ¿no?, de aquella escuela de cine, como decía Fendo, mucho material se había perdido. Los propios alumnos se fueron en la diáspora previa de la dictadura y en dictadura misma, se fueron llevando sus propias copias a sus casas. Distintos grupos también que tenían compromisos políticos fueron sacando el material por cuestiones de seguridad de la propia filmoteca que tenía la carrera. Así que bueno, el material comenzó a estar disperso. Ese primer diagnóstico que visualizamos, presentamos un proyecto desde el MAP a la Secretaría de Planificación y a la Secretaría de Producción con el fin de encarar un proyecto serio que permita la recuperación de ese material. Y un detalle importante, que dentro de la propia investigación o el rodaje del documental que nos habíamos propuesto, los mismos testimonios que íbamos encarando nos iban dando sus propias latas. Así que en ese ir de entrevista en entrevista, recuperando esos testimonios y esa memoria oral sobre la historia de la carrera, fuimos recuperando también materiales que fueron donados al archivo. Antes de continuar, quiero que por ahí vean un poquito el resumen de lo que es un proyecto todavía en desarrollo, obviamente, pero me gustaría compartir con ustedes un poco el resumen de estos 5 años de trabajo brevemente, para que tengan una imagen audiovisual sobre el recorrido. Ceci, Mariela, ahí tenés a disposición el video, te lo agradezco. Cuando llegó la intervención acá, se robaron cámaras de cine, cámaras fotográficas, se robaron equipos de sonido, se robaron el material, lo quemaron, lo tiraron, ¿no? Nadie sabe dónde fue a parar eso. Había mucho material que se había hecho. Los archivos en VHS se usaron para que los alumnos de Mediateca hicieran el relevamiento y hagan los informes. No están. En el cine militante de la época no tenías, por ejemplo, la preocupación cinematográfica. Estamos rodando, hacemos una claquete. Estamos. Nosotros sí la tenemos. Fonseca, Néstor Narciso. Zapetini, Clara Hilda. Carlos Alberto Gallina. Sorín, Carlos Alberto. Keijo, Diego. Nació en General Belgrano el 14 de agosto de 1943. Porque en ese momento era decir, si nos ponemos a filmar esto, corremos el mismo riesgo de lo que estamos filmando. Los maleantes, plano 18, toma 1. Corten. 63. Cuarto año, 63. Para ver si vamos a ir acá. Lo que no existe, ¿no? Sí. Acá está la película, Igor. Esta es la película.
Ahí ya empezamos, perdón, esto ya no parece que es un negativo. Esta queda, no sé, una sola, así que no sé por qué me va a valer con el paciente. Bueno, acá ya tenemos un negativo. Sí. Casi todos los termos y yo de sonza rompí el otro. Ramón, ¿qué hago? ¿No podés venirte vos a Buenos Aires? Ramón, no sé qué hacer. Bueno, eso es un poco el resumen de nuestro trabajo, digamos. También decir, como también comentaba el compañero de Tierra del Fuego, ¿no? También fue un trabajo autodidáctico, digamos. Ninguno del grupo venía con una formación ni de archivo ni de preservación, así que nos fuimos capacitando con los distintos convenios, nos fueron también capacitando de algunos errores que inicialmente cometimos, ¿no? De querer hacer un telecinado casero propio, que en 15 minutos nos dimos cuenta que no era el camino, y ahí comenzamos un trabajo de una gran gestión cultural, digamos, y política también, ¿no? De gestiones de... En el 2017, el primer convenio que realizamos fue con el Museo del Cine, con la Cinemateca del Museo del Cine, que nos permitió la limpieza de 60 latas. Quiero mencionar también la cantidad, digamos, porque era mucho material. Estamos actualmente, catalogamos unas 200 latas en 16, que es el primer material que a nosotros nos interesaba, porque la mayor producción de la carrera de cine de los alumnos fue realizada en 16, y hay todavía un material que no hemos tocado, que la pandemia mediante no nos ha permitido avanzar, que son 100 latas en 35, que están también en la carrera, que todavía no sabemos qué hay. De esas 200 latas en 16, el 50% de ese material, es decir, la mitad de ese material tienen que ver con ejercicios y tesis producidas en la carrera, la otra mitad tiene que ver con material que se usaba de manera didáctica para las clases. Y lo que hicimos, bueno, en el Museo del Cine nos capacitamos, en términos iniciales, ¿no? De limpieza, resguardo, arreglo de perforaciones, en fin, y logramos hacer una docena de telecinados filmando desde la moviola, Steinbeck del museo, hicimos los primeros telecinados. Quizás en ese momento la Cinemateca no tenía una digitalizadora, creo que en este momento sí tiene una digitalizadora para hacer este tipo de trabajos. Nosotros sabíamos que los materiales de la carrera tenían una gran factura técnica en términos de imagen y sonido, así que queríamos ir por una digitalización óptima y observar de una manera mejor esos materiales, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue un segundo convenio ya con la Universidad de La Plata y la Fundación Gótica, que nos permitieron estas digitalizaciones. Las hemos finalizado hace muy poquito. Hicimos un convenio de digitalización de 60 cortometrajes a 2K, que fue, la verdad que estamos asombrados de ese trabajo visual. Hace un mes nada más hemos... En el marco del Festival REC, que organiza la Facultad de Artes, hemos lanzado el canal de YouTube de la biblioteca del departamento, donde por primera vez estos materiales están a disposición del público en general. Hay, por ahí está el link de YouTube. Por ahí tenemos el link que se los compartimos. No para que entren ahora, sino para que lo vean después. Ahí se van a encontrar, actualmente hay unos 50 cortometrajes subidos. 40 de ellos son trabajos de la carrera y otros 10 que tienen que ver con materiales nacionales e internacionales. Digamos, forma parte de este trabajo exhaustivo y nos queda muchísimo, ¿no? Los primeros 60 digitalizaciones, nos quedan todavía poder digitalizar 140 cortos más, nos queda todavía trabajar sobre las 100 latas en 35,
Creo que esa manera de recuperar los materiales y visibilizarlos también, ¿no? No solo para los estudiantes, sino para los docentes, y también algo que nos ha pasado, el hecho de que estén públicos estos materiales, es toda la memoria regional que comienza a haber sobre estos materiales, ¿no? La propia gente se va apropiando de estos materiales. Hay, como anécdota, hay un material muy interesante de un realizador, de Julio Babenco, que hizo varios documentales sobre Berisso, la ciudad de Berisso, y ha sido impresionante el ida y vuelta y cómo la gente ha compartido estos materiales y toda la memoria oral que comienza a ver sobre esas obras. De alguna manera nosotros observamos que estos materiales quizás encuentran casi por primera vez un público que en su época no habían podido tener. Entonces me parece que comienza a haber un panorama, una apertura distinta sobre la difusión y exhibición de estos materiales, que comienza a transitar ahora, con lo cual estamos muy contentos, digamos. También no quiero dejar de mencionar, digamos, porque en esta formación y capacitación que vamos haciendo en el camino, hubo grandes referentes que nos han guiado en este camino, ¿no? Como decía, no venimos de una formación de preservación o de archivo, pero debo agradecer a Valeria Pedelés y su equipo de trabajo en el Museo del Cine, que me pareció fundamental en este paso, a Laura Gómez y a Clara Krieger de ASAECA, que en el transcurso de estos años de trabajo nos fueron, digamos, apuntalando en hacer visible nuestras dificultades, nuestras problemáticas a la hora de digitalizar estos materiales. Los que estamos acá presentes sabemos de la dificultad que es y el tiempo de trabajo que lleva digitalizar estos materiales. A Fernando Peña también, en su programa de Filmoteca Online, por permitirnos, digamos, exhibir semana tras semana parte de las obras que vamos digitalizando. A Marcia Tomás y a Sergio Rentero, de la Fundación Gótica, que sin ellos hoy no tendríamos estas obras digitalizadas en la calidad que actualmente están. Digamos, queda mucho trabajo en ese sentido. La memoria latente de la carrera sigue apareciendo mes a mes. Siempre hay alguien que nos deja una lata y, digamos, de perspectiva en este trabajo que para nosotros, si bien hace 5 años que estamos, pero es un inicio. Digamos, lo importante de esto es que estas obras de estos alumnos y estas alumnas reflejan en parte de la historia regional de La Plata, Berisso y Ensenada. Los cortos también reflejan la historia nacional, los acontecimientos sociales, culturales, políticos que transitó aquella época. También en las obras en estas pequeñas obras, en general cortometrajes, hay también largometrajes, se puede observar las distintas influencias, ¿no?, que han tenido los alumnos de las distintas olas cinematográficas internacionales, o los posicionamientos militantes latinoamericanos que se reflejan también en toda la producción de los años 70, digamos, y también en el paso de grandes maestros, digamos, toda la generación del 60 y del nuevo cine argentino, Ohm, Fernan, Kuhn, por los docentes también de la carrera, y de la carrera también han salido grandes realizadores, realizadoras, técnicos, por nombrar algunos, desde Raimundo Gleiser, Carlos Sorín, Marcelo Piñeiro, y una gran cantidad de técnicos y técnicas que fueron nutriendo el cine argentino. Sentimos un poco que la historia del cine de La Plata y las obras producidas en La Plata no han tenido la visibilidad, digamos, o no han tenido la importancia que tienen, creemos nosotros, en el marco del cine nacional. Por eso estamos trabajando por la recuperación de la memoria histórica de la carrera, por la recuperación de los materiales, que, como decía hoy, ¿no?, empiezan quizás a tener por primera vez un público, ¿no?, que en otras épocas no han podido tener. Así que, bueno, en ese trabajo estamos, un poco para dar síntesis y también cierre para no extenderme más. Esperamos también, digamos, continuar con este espacio nuevo que se ha abierto en la facultad de resguardo y preservación de los materiales. El Museo del Cine nos ha donado una mesa plana, así que tenemos algunos recursos iniciales para seguir trabajando, seguir digamos, profundizando estos trabajos. Creo que también, como mencionaban también,
Hace falta una gran capacitación y formación al respecto. Nosotros como autodidactas nos damos cuenta de la necesidad, ¿no?, de formarnos y capacitarnos, no solo nosotros, sino los que vienen también, ¿no? Hacer también un pase de postas a las nuevas generaciones de alumnos, de docentes que quieran tomar un poco esta pelota, ¿no? Así que, bueno, un poco sintetizar y hacer la exposición de este trabajo y agradecer a Mariela, a Rapa, al FestiFreak por exponer mínimamente este trabajo. Está el link de la biblioteca, los y las invito a que visualicen estos primeros 50 cortometrajes recuperados. Nada, y seguiremos trabajando en este camino y nos queda todavía mucho por hacer. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy iluminadoras, como que hay una diversidad muy grande en sus archivos y a la vez hay, eso me parece lo vital también un poco de estos encuentros, de cambios, temas que son de extrema relevancia y que, bueno, ojalá podamos seguir conversando en el futuro sobre esto. Hay cuestiones que fueron apareciendo como bastante recurrentes, esta cuestión que mencionaba Agustín al principio y que creo que todos fueron de alguna u otra forma rescatando, que es también el trabajo con la comunidad con la que se está archivando, ¿no? No es solamente el archivo como un ente autárquico, ¿no?, respecto a lo que se archiva, sino ese vínculo indisociable, ¿no?, que tiene todo archivo con la historia que está queriendo contar, ¿no? Por supuesto, la cuestión de los territorios y los imaginarios, cómo la construcción de los archivos impacta directamente en qué historias podemos contar, ¿no?, en qué imágenes, qué sonidos van un poco construyendo todo eso. La cuestión de intervenir desde el origen me pareció muy importante también, ¿no? Es como un salto que estamos empezando a pensar ya los archivos desde una óptica que no solo piensa la intervención a posteriori, ¿no?, sino que ya, bueno, un poco con la trayectoria que todos estos archivos tienen, ya empezamos a pensar los archivos de cara al futuro también, ¿no?, en el presente y en el futuro. Me parece que fueron cuestiones que fueron apareciendo y que, bueno, dará, ojalá, suerte para otras preguntas futuras. Estamos bien de tiempo, pero hay tres preguntas y yo no quiero dejar de hacerlas. Lo que les invito a hacer o que lo que les propongo es que yo voy a leer las tres preguntas juntas. Si pueden contestarlas brevemente y en cualquier, digamos, en cualquier caso siempre de repente se puede continuar este intercambio por el chat del video que va a quedar ahí. Entonces hay una pregunta de Azul Eisenberg para Agustín, la primera, que es ¿cuáles son los más épocas? Perdón, se escuchó. Hay un problema, sí, con el micrófono, creo. Te está escuchando un poco mal, Mariela. Sí. La pregunta para Agustín, la puedo copiar en el chat, si no. Claro. Ah, bueno. Voy a copiar las tres acá. Una pregunta para Agustín, una pregunta para Gustavo y una pregunta para Verónica. Bien, empiezo por ello, primero, rápidamente. Todavía estamos trabajando de dos maneras. La primera es con el Museo del Fin del Mundo, que hubo rescate de fílmico, no de producción industrial, sino de casera. La mayoría del material que se está encontrando es así, salvo el televisivo. Que los canales de televisión también les tenemos como una especie de unidad de trabajo, ¿no?, con ellos, también en formación y preservación, donde, bueno, estamos tratando de armar una red de conservación, porque como es una provincia muy joven, además pequeña y todas las instituciones son de presupuestos pequeños, de empezar a diagramar esta especie de red de conservación, donde, bueno, cada una de las instituciones también esté actualizada y preservando. En principio, hay el material del Museo del Fin del Mundo, que es estos materiales fílmicos, son 15 latas,
de 16, de distinto origen, inclusive de otras personas que han venido a Tierra del Fuego y donaron su colección desde de Misiones, por ejemplo, y un señor que no digitalizamos en particular porque no eran de la temática regional, digamos, pero que están dentro del fondo del museo y se van a digitalizar también en su momento. Después que eran de épocas en general, bueno, poco y nada, casi, bueno, poco y nada. Esos pocos materiales de la década del 60, 70, y después hay un salto generacional, comienza en los 90 con el VHS, pero hay algunas cosas recuperadas que son copias de otros materiales, que por ahí el original no está, pero sí está ahí una copia de VHS. Entonces tenemos también esa particularidad. Mucho de lo que se encuentra también es una copia de VHS de un formato que ya ni siquiera se sabe dónde está ese formato. Pero bueno, es lo que existe en de la producción propia del museo y de otras producciones que han tenido los distintos entidades de, no sé, Secretaría de Cultura de la provincia o de los municipios que están quedando y lo estamos empezando a catalogar. En principio son esos del fondo, digamos, del Museo del Fin del Mundo. Y la segunda área grande es lo que está produciendo la carrera de medios de la universidad, que tiene 5 años. Entonces esa es otra, digamos, arista que también se está empezando a conservar. Que sea material histórico de la provincia, pero también ya, como eso decíamos recién, de cara de acá, bueno, 10 años, que conservaríamos también. Y en principio es eso. Y las películas que se encuentran en general sí son más caseras. Ah, y empiezan a aparecer 2, 3 realizadores, los tenemos ahí en agenda conversando, que han hecho películas propias que nunca se mostraron, se mostraron en la municipalidad, una sola vez, y es el recuerdo oral de alguien que nos va contando, así que esas cosas aparecen, son interesantes, pero bueno, en principio están ahí. De los años 90 para acá, el grueso, y bueno, materiales sueltos de los 80, en video, que todavía no podemos ver, porque están en Umatic y en beta, no digital, en la beta original, la primera beta, y no tenemos acceso a equipamiento para verlos, pero sé que sabemos que existen, están en custodia de un fondo privado, que ya nos dijo que nos dona para la digitalización su material. Así que bueno, todavía estamos esperando en recuperar tecnología para poder empezar otro trabajo ya de organización de lugar, porque otra cosa que nos falta también es lugar, espacio físico, donde meter todo eso. Por eso empezamos con la idea de ser como un repositorio digital, pero bueno, en la medida que van apareciendo personas que quieren donar sus colecciones, empieza también todo este problema, ¿no? De dónde la dejamos, cómo la conservamos, el original, digamos, material, cómo generamos una preservación digital a futuro con una diagramación tecnológica que nos permita ser sustentable, porque esa es otra cosa, también influye a veces. No es lo primordial, pero sí influye. Así que bueno, en principio eso, materiales de 60 en fílmico, algunos de los 80 y cosas que todavía están por verse que son interesantes, que sabemos que existen, tenemos el relato oral de lo que hay ahí, pero no lo podemos ver, es terrible. Pero bueno, en eso está. O todavía con diagramando la organización, ¿no?, del archivo, así que son todas las cosas medio a la vez, que no tienen que volver a repetir, solamente cuando son muy inexpertos como nosotros, tratar de abarcar todo a la vez es un problema, siempre uno tendríamos que empezar a pensar cuáles son los objetivos más previamente, pero bueno. La urgencia de ver material y encontrar material nos llevó por este camino. Así que ahora estamos en eso. Gustavo, ¿querés seguir con la siguiente? Sí, si no me equivoco, la pregunta es de Cristian sobre qué arco temporal maneja nuestro archivo. Bien, en cuanto a las colecciones, como decía, empezó desde el año 93 y lo recibido era de los 90 en adelante, o sea que eso es el grueso, y por eso me refería que el soporte por excelencia del archivo es el analógico, VHS, Super VHS, hay algo de Umatic, muy poco, pero, o sea, y de en cuanto al soporte, si te referís a la información, ¿qué tipo de archivo, cuánto nos podemos remontar
en el pasado con archivos que poseemos en la colección. Bueno, son todos los años 90, podemos dar cuenta de ello, por supuesto, hasta el presente. Pero en estas adquisiciones que a través de pequeñas campañas o búsquedas muy particulares que hemos encarado sobre alguna colección que veíamos que estaba por tirarse, bueno, hemos ido a buscar archivos a contenedores, bueno, hemos conseguido material audiovisual de principios del siglo XX de Rosario, y que al haberlo mostrado, nunca realmente o gente viva recordaba haberlo visto. De hecho, es una ciudad, yo opino, creo que fue, que es así, muy poco registradas, decíamos, porque no conocíamos los archivos, pero a raíz de estas puntuales que hemos encontrado, por ejemplo, la visita de Humberto Primo de Saboya, en principios del siglo XX, 1908 creo que era, que lo encontramos digitalizado, a alguien que había tenido en su poder los fílmicos, y nosotros lo procuramos ya digitalizado. Bueno, de eso es muy, muy poco lo que hay, de fílmico, latas propiamente, debe haber 10, que yo trabajaba en el archivo del Monumento Nacional La Bandera, y ahí funcionaba en un momento la Dirección de Comunicación y Turismo, y había unas latas que eran sobre el monumento, que se pasaban en el cine en la época del Mundial 78. Yo cuando me traspasé al archivo del CAR, las traje, pero son muy pocas la cuestión fílmica que hay. O sea, repito, la pregunta, en cuanto a soporte, tenemos todos los años 90, y la información mayoritaria que hay es sobre los 90. Muy poco anteriores, hay películas familiares de los 60, 70, y te digo, de algunas cosas muy puntuales que hemos recuperado anteriores, de otras décadas. Siempre esto ya digitalizado, no tenemos los fílmicos, los originales, digamos, de eso. Y respecto a la diversidad de los soportes, si es dificultoso la conservación, como te digo, sí, es dificultoso porque, como estoy escuchando que todos padecemos, problemas de espacio, nosotros de hecho trabajamos, el mismo espacio de trabajo es el depósito, cosa que no sabemos, no, y es más, atendemos al público últimamente en otro espacio dentro de lo que es el depósito, así que cuanto a la conservación ya partimos de eso. Pero en cuanto a los soportes, como la mayoría son cassette, que no por eso no merecen cuidado, pero están en un buen mueble, y eso ha posibilitado que los últimos 30 años estén bien conservados. Las pocas latas están también en un mueble, y lo que más dificulta, si esto tiene que ver con la conservación, es la obsolescencia del soporte y no poder reproducirlo, porque si bien el fuerte del material es analógico, magnético, y es reciente el apagón, digamos, analógico, hasta hace poco, ya es un drama conseguir repuestos. Se nos rompieron las dos Super VHS, muy dificultoso conseguir VHS en buen estado, así que esta obsolescencia reciente ya es una dificultad a la hora de la conservación, porque estamos detenidos en la digitalización, en la migración. Así que eso es un problema. Pero por eso yo siempre aprovecho la oportunidad de decirlo. Esa tragedia que el fílmico nos ocupa en el presente, del 90% perdido, y que recién ahora hay como una tensión, puede ser tanto más trágica para este tipo de soporte si no nos constituimos ya... O asumimos que el material analógico, el cassette, el VHS, ya es pasible a sufrir la misma tragedia que el fílmico. Y la dificultad, para sintetizar, es en este sentido sobre todo. En el depósito, la mayoría son cassette. Las latas están puestas en otro lado. Así que, en ese sentido, en cuanto al almacenamiento y sus condiciones, no habría tanta incompatibilidad en diferentes soportes. Sí, en la cuestión, como digo, de la reproductibilidad
de estos soportos. Como decía también Agustín, tenemos Umati que no podemos ver, DBCAM, etc. Ese es el principal problema con el que nos encontramos. No sé si contesté la pregunta. Bueno, si yo retomo directamente, Mariela, si te parece. La pregunta que me hicieron es el resguardo de los archivos, si lo hacemos solo en discos rígidos o en soportes menos riesgosos de ruptura y pérdida. Yo acá retomo lo que dijeron Agustín y Gustavo. Me parece que por lo pronto tenemos la suerte de tener la posibilidad de reproducir Umatic. Estaba más o menos la videocasetera, estábamos viendo cómo le íbamos a hacer el soporte. Claro, desde ya ofrezco a los colegas de poder, claro, de ver cómo podemos, sí, de hecho, por ejemplo, una de las actividades que hicimos una vez fue bajar de Umatic a digital, creo que todos los videos hechos por Polosecki, Fabián Polosecki, hicimos los dos programas, El Visitante y El Otro Lado. Tenemos la Jai 8 también, que ya está difícil. Ahora empezamos a pedir cámaras, a ver si desde cámaras hogareñas podemos. Pero no conseguimos ninguna hace tiempo, ya que venimos haciendo la difusión de que recibiríamos en donación. A veces la gente tiene en las casas esos materiales y los tira. En concreto, lo que yo le respondo a Ojo Oreja Films es que el resguardo no es exactamente lo que estamos haciendo ahora nosotros en los discos rígidos. Siempre, o sea, por eso yo traté de presentar el objeto de ver qué es exactamente, qué es lo que hay que conservar. A mí me parece que siempre va a ser el combo del material, o sea, en tal caso cada soporte con su máquina reproductora. Así sería la mejor manera de poder resguardarlo, intentar siempre tener el mantenimiento. Luego son migraciones de datos, si vos te refieres al dato de la película en sí, lo que cuenta la película, se digitaliza con un objetivo más de divulgación, no tanto de conservación. Hay archivos que trabajan con cintas magnéticas para poder hacer. Nosotros no pudimos nunca acceder a un gasto como ese. No pudimos comprar materiales para hacer esa migración. Es mucho además lo que tendríamos para migrar. Lo que nosotros ahora tenemos en los discos rígidos son los materiales que generamos, que ya son digitales. Exactamente. Hace 15 años que estamos registrando video y es digital neto. Entonces ahí es donde se da el conflicto. Y he asistido a muchos encuentros de archivo donde hemos hablado de esto específicamente. Sabemos que quizás una de las mejores maneras de conservar es el fílmico finalmente. Entonces eso ya te parte de la base que no se puede. El resguardo al que yo me refería, que era el proyecto, el último proyecto que intentamos hacer, de paso lo transmito, a ver si alguno pensó algo similar. Son cosas que se utilizan, por ejemplo, ahora en los canales de televisión. Sé que algunas universidades también ya lo han adquirido. Son procesadores de datos, megaprocesadores de datos que van haciendo el resguardo en alta calidad, porque además grabamos en 4K, en lo posible, o en HD, quizás más, que no sé si ahora capaz me escuchan mis colaboradores y dicen, pero no tenemos tela 4K, que me llaman a decir. Pero eso en alta, y luego el procesamiento del material te permiten editar y generar las divulgaciones en baja, poder acceder desde dispositivos, es como un cambio de paradigma. Ahora si me preguntas cuál es el resguardo, nosotros no estamos todavía en esa, más que estar en cuidando, intentando que poder reproducir, más en la línea de lo que hablaban acá los colegas. Ojalá pudiéramos tener un financiamiento que nos permita trabajar con una lógica de resguardo, cuando también entre todas las redes de archivos sepamos exactamente cuál es el mejor lugar de resguardo. Exactamente. Parece que eso todavía no lo hemos podido descubrir. No sé, es si un problema en general, digamos, porque ahí hay, bueno, ahí quería aportar, o sea, estuvimos nosotros tratando de diseñar un sistema integral, ¿no? Desde la digitalización hasta la conservación y la preservación a futuro.
Y es un problema inclusive tecnológico. Hay dos cosas que son cinta magnética que podría llegar a ser un como dice acá, un soporte menos riesgoso, pero hoy en sí no hay un soporte menos riesgoso que no sea el fílmico. O sea, hay ODS, disco rígido, o la cinta, el ODA. Es que año a año fue mutando. Pero Sony te actualiza, digo, te reactualiza los codes cada 4 años, o sea que vos tenés una máquina en cinta magnética que es menos riesgosa a lo que es el problema, o sea, climático, no sé, que puede tener material, pero a su vez tiene una obsolescencia programada de 3 años, o sea que vos ya sabés que dentro de 3 años vas a poder tener una máquina anterior o después que lea 2 generaciones, antes y después, pero ya está. O sea, si vos tenés 4 generaciones de esa máquina, listo, tenés que tener varias máquinas para distintas generaciones de code. Entonces, eso hoy, por lo menos lo que nos estuvimos encontrando con este problema de preservación es ese. Es que hoy por hoy es el gran problema que tenemos. ¿En qué archivo y en qué formato se puede llegar a guardar y preservar la historia? Hemos ido mutando con a medida de los años con distintos soportes como para guardar, para tener en guarda. Sí, ¿qué pasa con todo lo que es flash? Claro. Con flash y hoy no tenés el codec andando en ninguna máquina. Hay un montón de páginas web artísticas. No, el flash, tengo yo personalmente muchos archivos hechos por mí. Yo tengo una cosa en director que no sé, ahora está en un disco rígido y me puedo mirar. Lo que pasa es que la era digital va mutando mucho más rápido. Y nos vamos quedando sin códec, vamos cambiando los sistemas. Claro, la Biblioteca Nacional que pueda adquirir asumir realmente lo que sería una conciencia de guardado que pueda soportar las migraciones sucesivas en actualizaciones tecnológicas, ¿no? Porque si no, va quedando en las posibilidades que estamos teniendo separadamente, que son anecdóticas, que dependen del clima inclusive. Entonces decimos, bueno, hay otro tema además que creo que quizás acá es clave, y por eso también cuando yo traté de decir, bueno, pensémoslo desde el diseño. Si estamos hablando de piezas diseñadas, donde se plantea determinada paleta de color, ¿no? Desde donde se dice, bueno, esto tiene que tener una textura determinada de imagen. Sabemos que las distintas migraciones entre soportes hacen cambios cualitativos en relación a la gama de rangos de colores, los brillos, los claroscuros, los contrastes y las texturas. Entonces, cuando hablamos de, por eso vuelvo a preguntar esto, ¿qué queremos resguardar? ¿Qué conservamos? El relato es súper importante, obvio, no vamos a decir que no. Pero si ya empezamos a mirar con una conciencia que tiene que ver desde la materialidad pues nosotros estamos en la FADU, yo no puedo ser ingenua en ese punto, porque hay veces que son las distinciones que son las poéticas, por ejemplo, que hacen tratamientos poéticos. Entonces, si hablamos solo de lo que la película cuenta, es un aspecto, pero todo lo demás es un aspecto también. Y ese aspecto es enteramente ligado a la tecnología. Es indisociable la tecnología para nosotros. Entonces, conservar los aparatos, dicho, ¿no?, clave. Si no podemos hacer eso, es muy difícil que podamos guardar estos materiales. Estamos ahora en ese momento de conciencia. Yo no sé antes de nuestras generaciones cuán conscientes eran las personas. Creo que nuestros padres pensaban que las películas que filmaban, los cassettes que se grababan y los discos que tenían nuestros abuelos, era eso. Nosotros ahora no sabemos bien a dónde va a ir a parar todo lo que significa el registro y la reproducción de las imágenes audiovisuales. Entonces, esa conciencia creo que nos distingue ya en por lo menos intentar una previsión, me parece. Así que acá me pasaban uno de mis compañeros, me dice, Vero, no vendas la Umatic porque parece que no anda. Yo ya sé, andaba más o menos, pero anda, y aparte tenemos 2. Yo cuando la pongo a disposición no digo, anda divina, seguramente capaz, y esto nos pasa bastante, nos piden alguna cosa, nos pasó cuando organizamos una exhibición de proyectoristas de Super 8, que, por ejemplo, Pablo Mazzolo, que vi que es jurado de esta edición del festival,
nos llevó el proyector nuestro a que lo puedan ver para saber cómo se puede recuperar. Bueno, un poco es eso. En el trabajo cotidiano de cuando necesitamos resolver algo, por ejemplo, ayudar a que ustedes puedan reproducir materiales en Umatic, bueno, ahí por ahí podemos focalizar y conseguir el dinero para arreglar la reproductora, digamos. Nosotros tenemos dos reproductoras, que no es menor. Una andaba, otra más o menos. Bueno. Bueno, quedan dos preguntas en el chat que les invito a todos a pasar. Son dos preguntas generales, creo que no para nadie en específico, porque no nos dimos cuenta, pero vamos para 3 horas de charla. Claro. Que, no, la gente, nos apasionamos, ¿no?, cuando hablamos de esto. Agradecerles muchísimo, muchísimo, todo lo que compartieron, su presencia, nada, la disposición, este interés por compartir experiencias, por compartir proyectos futuros, por compartir equipamiento, un poco también ese es el espíritu de la RAPA, ¿no?, que empecemos un poco a aglomerarnos y a intercambiar. Bueno, mil gracias nuevamente, espero que, bueno, que quedemos ahí en contacto, y les invito a ustedes y a todos quienes nos están mirando y quienes nos mirarán en el futuro, a sumarse el lunes, martes y miércoles a las próximas 3 charlas que hacen parte de este seminario, y por supuesto a darse una vuelta por el FestiFreak con esta programación híbrida. Entonces hay eventos y proyecciones presenciales en la Ciudad de La Plata, pero también muchas películas que se pueden ver online en todo el territorio argentino. Así que bueno, un abrazo a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias. Viva los archivos. Eso, viva. Gracias, Mariela y Totibá y Rafa, y a todos. Y a todas.